evangelio. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta. Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Yeah.
casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa feliz. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Te mirará sería el mesías y de
Él responderá con ellos. Salió de la cárcel y reveló el sepulcro de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti y después va a nacer en mi ser del séptimo ser y de la fiesta de siete edades, sellos, trompetas y copas.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes que Dios nos ha dado en vuestros corazones. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido unirnos una vez más, Señor, en la escena de tu presencia, Señor, de tu palabra. Sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por el privilegio, Señor. Ahora en esta tarde queremos continuar, ya que tú nos has dado un día más de vida, queremos continuar, Señor, con el compañerismo. Esto es la comida especial para los águilas de este último tiempo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena y que seas tu primero invitado, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La base del compañerismo. Voy a continuar en los párrafos 51, si algún hermano quiere lecturar, pues anuncie en el escrito, en el mensaje. 51 de este mensaje, la base del compañerismo, predicado el 14 de febrero del año 1961. Párrafo 51 dice: ese es el único lugar de compañerismo, hermano. Ese es el único lugar que hará que el judío, el griego, el blanco, el negro, el amarillo, el moreno, se sienten juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando ellos entren en esa gloria Shekina, entonces no hay vergüenza que pueda en ellos. Y piense que eso es lo que ha pasado con la iglesia pentecostal hoy día. Hermanos, nos damos cuenta que la gente se está avergonzando mucho. Ellos se avergüenzan de decir amén. Ellos están avergonzados aún de glorificar al Señor. Algunos de los predicadores se paran y dicen amén, como un becerro con retortijones. Y ellos se suben así, tratando de ir. Me disgusta esa cosa. Me gusta. Se paran y cantan una gran alabanza clásica tocante a una gran, tratando de presentarse como las otras iglesias. Eso no es compañerismo. Si hay algo que me disgusta, perdónenme esta expresión de hace unos cuantos minutos, no lo quise decir de esa manera, perdónenme. Pero cuando pienso de la manera que la iglesia se ha puesto tan almidonada e indiferente, ¡oh, hermanos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes los ven subirse allá arriba y tratar de cantar? Párrafo 52. Yo estuve en una iglesia de santidad no hace mucho tiempo donde un coro estaba allí. Yo tenía muchas ganas de decir algo. Ellos no sabían que yo estaba sentado allá en el estudio del pastor. Y allí se subió ese coro y David Duplessis estaba recogiendo una ofrenda para las misiones extranjeras. Y esos muchachos con grandes túnicas puestas y cosas caminaron allí con esas muchachas, comportándose mal y diciendo chistes. Y él que lo empezó dijo, miren, estoy ciego, yo estoy en una misión extranjera. Les estoy diciendo a ustedes, ofrenden algo para mí. Y caminaba de un lado al otro de esa manera. Y subieron allí y cantaron una voz sobreinstruida, chirriando la voz, tratando de alcanzar una nota alta y gritar, como que si estaban tratando de cantar. Usted podía saber que ellos no estaban cantando en la gloria Shekina. A mí me disgusta una voz sobreinstruida, pararse allí y sostener su aliento hasta que ellos se ponen azules en la cara. Eso no es cantar. Pero si hay algo que me gusta es ese cantar libre en el espíritu chapado a la antigua de un pentecostal nacido de nuevo. Eso muestra que ellos no lo tienen. Ellos están dejando esa gloria Shekina. Eso es el único lugar en que ustedes pueden
Eso hará a metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, unitarios, dualitarios, trinitarios y todos juntos entrar en la gloria Shekina. Ese es el único lugar del real compañerismo. Un hombre y una mujer, una vez que han entrado allí, no hay diferencia entre ninguna persona. Todos son hermanos allí adentro, porque ellos únicamente conocen una sola cosa, y esa es la sangre. Y ellos saben que son hermanos. Amén. Yo quisiera ser el doble de mi tamaño ahora. Quizás yo me pudiera gozar lo doble. Párrafo 53. Sí, compañerismo. Compañerismo bajo la sangre, el único remedio de Dios. Las denominaciones nos separarán. La educación nos separará. La ciencia nos separará. Pero la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Nosotros tenemos compañerismo unos con otros y andamos en luz como Él está en luz, la luz de la gloria Shekina. Amén. Igual que un hombre que se casa cuando él se casa, ustedes viven en una casa de 3 cuartos. ¿Saben ustedes eso? Oh, ustedes dicen, me perdona usted, yo tengo 10. No, usted no los tiene. Usted únicamente vive en una casa con 3 cuartos. Esa es su... Ustedes pudieran tener 3 o 4 recámaras y 3 o 4 despensas y cosas así, pero ustedes de hecho viven en una casa de 3 cuartos. Esa es la cocina, la sala y la recámara. Correcto. Ustedes viven en una casa de 3 cuartos. Dios vive en una casa de 3 cuartos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes viven en una casa de 3 cuartos. Alma, cuerpo y espíritu. 54 del párrafo. Ahora, ustedes viven en una casa que tiene una cocina, una sala y una recámara. ¿Cuál es la primera parte donde usted le habla a su esposa? Esa es la parte de la cocina, teniendo compañerismo. Como el hombre que viene a la iglesia, él se sienta y se relaja. Él solo tiene que un poco de compañerismo con nosotros cuando él viene a escuchar la palabra. Fe viene por el oír. Luego, la cosa siguiente en otro cuarto es el cuarto del compromiso. Bueno, mucha gente piensa que mientras ella esté en la cocina, que eso es todo lo que tiene que hacer. No, ustedes solo se están alimentando allí entonces. Ven, ustedes solo están siendo alimentados. Luego, el siguiente cuarto es el cuarto del compromiso, donde usted acaricia a su esposa en la sala. Pero esperen, eso es tan lejos como alguna gente llega. Pero recuerden, en el otro cuarto es en donde no únicamente vive y viene el compañerismo, sino la relación. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy día. Ellos se avergüenzan. Si ustedes pueden captar mi parábola, ellos no quieren esa relación con Dios. Ellos preferirían tener una organización con vestiduras litúrgicas, fría y formal, y decir, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, en lugar de realmente llegar a esa relación con Dios para salir y dar a luz hijos clamando, ¡Abba Padre! Ellos avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Nunca los podremos educar para que entren. Nunca los podremos denominar para que entren. Nunca entrarán científicamente. Tienen que hacer de nuevo para entrar, correcto. 55. Cuando un bebé nace, hay 3 elementos que salen al nacer del bebé. ¿Cuál es la primera cosa? Perdónenme, hermanas. ¿Cuál es la primera cosa que sale? Agua. Si no hay eso, es un nacimiento seco. El bebé no es normal. La segunda cosa es sangre. ¿Es correcto eso? ¿Cuál es la siguiente cosa? Vida. ¿Qué salió de Jesús? Agua, sangre y vida hirieron su costado. Lo que constituye el nacimiento natural, constituye el nacimiento espiritual. Si un bebé nace y él nace muerto, si él no llora y no hay emoción en él, ¿qué es lo que le pasa? Él es un bebé que nació muerto. Ese es el problema con las iglesias hoy en día. Ese es el problema con nuestros pentecostales. Estamos dando a luz a muchos bebés que nacen muertos. Es exactamente correcto. Sí, Señor, lo estamos haciendo. Eso es exactamente correcto.
¿Qué es lo que hace usted con un bebé si nace así muerto? Usted solo lo toma de los talones y lo levanta y le da una estimulación posterior de protoplasma, expresión del hermano Branham para nalgadas. Tan duro como puede y eso lo arregla. Y si hay algo que la iglesia necesita esta noche, es una buena nalgada chapada a la antigua del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Párrafo 56. No tiene nada que ver con ello separarnos por razón de eso. ¡Tonterías! Eso muestra que todavía no hemos estado en la gloria Shekina. Eso es exactamente correcto. Cuando yo era un muchachito, mi hermano y yo fuimos al campo que estaba detrás de nuestra vivienda y nos encontramos a un viejo, viejo galápago. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso o no. Aquí en la costa del oeste, ¿cuántos saben lo que es una tortuga, un galápago? Muy bien, él era la cosa de apariencia más rara para nosotros niños. Se miraba tan horrible con esas piernas largas, ustedes saben, extendiéndolas así al caminar. Y yo dije, ¿no es una cosa de apariencia rara, hermano? Él dijo, sí, sí lo es. Y yo dije, vayamos a mirarla. Cuando fuimos, ella hizo como muchos de estos cristianos hacen, ustedes saben, así llamados. Se metió en la concha. Oh, usted es el hermano Branca, ese santo rolador. Ah, oh, usted es ese hombre que cree en sanidad divina. Usted es ese sanador divino. Oh, tortuga, ven. 57 el párrafo. Así que entonces, cuando menos pensé, yo dije, bueno, espera un momento, hermano. Yo dije, yo voy a arreglar. La queríamos ver caminar y ella no caminaba. Ella estaba allí como si estuviera muerta. Eso es lo que la iglesia ha hecho. Todos ustedes se han metido en su concha presbiteriana, en su concha metodista, bautista y pentecostal. Todos metidos. Nosotros no tenemos nada que ver con el resto de ellos. ¿Saben ustedes lo que yo dije? Dije, me voy a conseguir una vara de árbol y la azotaré. Fui allá y me conseguí una vara larga de álamo y los azoté tan duro como podía y no hizo nada. Usted no lo puede meter azotándola. Yo dije, mira, yo la arreglaré. La llevé al arroyo y la tomé de la concha y dije, la sumergiré hasta que se ahogue, si no camina. Y la metí al agua y solo salieron unas cuantas burbujas. Y eso fue todo. No hizo nada. Hermano, usted lo puede bautizar tres veces hacia adelante, tres veces hacia atrás, derramarles agua, toda lo que quiera, y él descenderá un pecador seco y saldrá uno mojado. Párrafo 58. Pero, ¿saben ustedes cómo la hice que caminara? Hice una fogata y la puse sobre ella. Ella entonces caminó, y eso es lo que la iglesia necesita esta noche. No una buena azotada, no una teología, sino el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso es lo que la va a hacer que camine. Ponerle fuego en el Evangelio, poner el fuego de Dios en ellos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Eso los hará que caminen. Alabado Dios para siempre. Eso es lo que necesita para hacer que la iglesia camine. Bajo la sangre, y la sangre trae el fuego. El sacrificio era ofrecido por medio de fuego. La sangre en el fuego hacía humo. El olor grato que subía al Salvador mismo. El olor grato eran las oraciones del pueblo en el altar. El olor de la sangre que subía mientras él oraba bajo la sangre derramada. Y hoy día, cuando el sacrificio ha sido quemado por el Espíritu Santo, cuando usted toma su propio sacrificio por medio de la sangre de Jesucristo, y usted mismo se postra en el altar cubierto por la sangre, y el Espíritu Santo toma eso y envía un olor grato a Dios, que lo meta usted en la gloria Shekina, y ese es el único lugar de compañerismo. Amén. Párrafo 59. Compañerismo. Eso es lo que necesitamos. La manera de Dios para el compañerismo. Únicamente hay una sola manera. Dios proveyó la manera para el compañerismo. No podemos nosotros mismos educarnos para entrar. No podemos nosotros mismos vestirnos para entrar. Ustedes mismos no se pueden denominar para entrar. Ustedes tienen que nacer en Él por medio de la sangre de Jesucristo. Y eso los mete a ustedes en el compañerismo divino. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos
compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cómo podemos tener prejuicios o prejuicios raciales? ¿Cómo podemos tener un prejuicio denominacional y todavía decir que estamos caminando en la luz? ¿Cómo podemos tener prejuicios contra la palabra de Dios y decir los días de los milagros ya pasaron? La propia palabra de Dios, porque nos tenemos que enfrentar cara a cara a la cosa y decir, bueno, sencillamente yo no puedo hacer que se cumpla, yo no lo creo, porque no confiesa que usted es un incrédulo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y eso lo concluye, es para creyentes. Párrafo 60. Esa es la razón que yo soy pentecostal. Esa es la razón que yo lo creo. Es porque me encontré con ellos. Yo he estado en lugares, en grandes lugares. Yo he estado con esa gente pentecostal donde ellos estaban. Allí en Washington DC, cuando el vicepresidente Nixon y todos ellos estaban allí. Eso no los detuvo a ellos ni una pizca. Cuando el poder de Dios cayó, ellos gritaron y alabaron a Dios lo mismo que si estuvieran en cualquier otro lugar. Ellos no se avergüenzan del Evangelio, porque ellos están en el compañerismo. ¡Aleluya! Cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, hay algo que le sucede, y él es llevado dentro de la gloria Shekina. Él es un hijo de Dios. La fe habita dentro de él. Él es entonces de la simiente de Abraham, porque él está muerto en Cristo y toma de la simiente de Abraham. ¡Oh, el mundo! Si tan ellos supieran lo que es. Párrafo 61. Déjenme decirles en dónde cometimos nuestro error, si ustedes me disculpan por decir esto para terminar. ¿Dónde nosotros cometimos el error? Es que nos hemos tratado de denominar para entrar. Nosotros lo tenemos y el resto de ellos no lo tienen. Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos no son nada. Ellos son formales y fríos. Si ustedes no se cuidan, nosotros vamos a ser los formales y fríos. Y ellos lo van a captar y van a seguir adelante. Eso es exactamente correcto. Nos vamos a dar cuenta y ya encontramos de esa manera, porque ellos están viniendo a diestra y a siniestra de todas partes. ¿Ven ustedes lo que los episcopales están diciendo ahora? Tenemos que regresar al Evangelio, tenemos que regresar a Pentecostés, tenemos que tener a los que hablan en lenguas, a los que interpretan lenguas, o a sanadores divinos y todo en nuestras iglesias. ¡Oh, hermano, qué cosa! Ustedes no vendan esta cinta. Repito, ustedes no vendan esta cinta. Párrafo 62. Amén. Alabado sea Dios nuestro Padre. Amén, amén, gracias Jesús, alabado sea Dios. Oh, la gloria Shekina, gloria a Dios, envíale sobre nosotros. Oh Señor, envíanos tus bendiciones, Padre, con corazones hambrientos y abiertos esperamos delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo te damos las gracias, Señor? Oh, ¿no es eso maravilloso? La congregación dice amén. Bueno, hermano, usted habla tocante al discernimiento del espíritu y visiones. ¿No es eso lo mismo? ¿No es profecía la interpretación de lenguas? Vean lo que el Espíritu Santo ha dicho. Quizás esos dos hombres nunca se han conocido uno al otro, ni se habían visto uno al otro. Lo dudo mucho que se hayan conocido antes. Y aquí están, uno hablando en lenguas y el otro interpretándolas y cuadraron con la palabra. ¿Se fijaron a cuánto tiempo él habló? ¿Cómo usó él sus adjetivos y sus... ¿Cómo colocó sus oraciones? ¿Se fijaron cómo vino la interpretación? De la misma manera contestó, de la misma manera que él lo habló, de esa manera. Bueno, es el Espíritu Santo entre nosotros. Nosotros nos estamos entumeciendo a la cosa. Sencillamente no comprendemos, hermano. ¿Qué cosa tan grande es esta? ¡Oh, cómo Dios quiere derramar sus bendiciones sobre su iglesia! ¿No creen ustedes eso? ¡Oh, hermanos! Me preguntaba ahorita mientras el Espíritu Santo acaba de hablar, ¿por qué él me detuvo de decir esos últimos comentarios? ¿Por qué él lo trajo cuando yo tenía algo que iba a decir tocante a la sangre? ¿Por qué lo hizo él? Porque él habló esta interpretación para que ustedes supieran que es el que está hablando. Él dio testimonio, dijo, no le pongan atención al barro, pero
El mensaje es verdad. Ahí está. ¡Oh, aleluya! Alabado sea Dios. Quítense todas las cadenas y suéltense para que verdaderamente entren la gloria Shekinah donde sea la Shekinah. Eso es el compañerismo. La sangre de Jesucristo haciéndoles a todos ustedes, metodista, bautista, presbiterianos, luteranos, y a todos ustedes, uno en Cristo Jesús. ¡Amén! Gracias sean dadas a Dios. ¡Oh, hermano! Párrafo 63. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero no lo estoy, no lo estoy. Yo sé en dónde estoy. Pero esto es glorioso, el sentir el Espíritu de Dios aquí en la costa del oeste, en estos últimos días, bajo la palabra. La palabra, Dios honra la palabra, esa es la manera. Escuchen, para que ustedes, gente pentecostal, sepan, ven, Dios honra la palabra de esas visiones porque Él lo prometió. Bueno, el mismo Dios que prometió eso, le promete la gloria Shekinah a su pueblo. Ven, es el mismo Dios, solo que en otra forma, trayéndoles a ustedes otra bendición. ¡Amén! ¡Oh, yo solo pudiera, si todos lo pudieran captar unánimemente! ¿No sería esto maravilloso? ¡Oh, sería glorioso! ¡Oh, los enfermos serían sanados! ¡Los cojos caminarían y saltarían como un ciervo! Y los pecadores irían llorando al Calvario, y la Shekinah cayendo por donde quiera. Y aún no nos iríamos a casa esta noche, nos quedaríamos aquí toda la noche, todo el día mañana y todo el día siguiente. Y las calles estarían llenas por donde quiera con el poder de Dios, quien quiere surgir como una luz sobre nosotros. ¡Oh, aleluya! ¡Cómo lo amo a Él por eso! Su bondad y su misericordia permanecen para siempre. Él es verdaderamente, verdaderamente el Hijo de Dios viviente. Amén. Jesucristo, no hay otro. Él es el verdadero Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey, nuestro Príncipe, nuestra vida, nuestro gozo, nuestra salud. Él es todo en todo para nosotros. ¡Cuán maravilloso! ¿Cómo deberíamos estar dispuestos a presentarlo a la gente? A Él, a la gente, dejar que Él vaya a alguien. ¡Cuán maravilloso! ¡Cuán glorioso Él es! Párrafo 64. Una profecía es dada. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, maravilloso! Miren a esa pobre señora que dijo eso allí, esa señora anciana de apariencia amorosa, su cabello blanquecino, listo para pronto pasar a la eternidad. Sabe que no tiene mucho más tiempo en la tierra. Cuando llegamos a la edad, como, ¿para qué esa mujer estaría diciendo algo si no hubiera algo que ella no se podía cometer más, contener más? Eso estaba empujando para salir de ella. Es el Espíritu Santo trayendo su vida. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. ¡Sí! Allí está exactamente la promesa de Dios, amigos. ¡Oh, hermanos! ¡Aleluya! Si solo pudiéramos ver lo que Él es. Si solo lo que pudiéramos disfrutar. ¡Oh, hermanos! Yo creo que deberíamos primero llamar a los pecadores del altar. ¿No piensan ustedes así? Muy bien, que alguien vaya al piano inmediatamente, amigo pecador. Lo estoy invitando a usted en el nombre del Señor Jesús, primero sobre las bases de su palabra, sobre las bases de hablar en lenguas y de dar la interpretación y de la profecía cayendo en esa dulce y anciana madre sentada allí, cada uno de ellos hablando la misma cosa, llamando. Eso es algo que deberíamos hacer. Pongámonos de pie. ¿Cuál es su alabanza, hermano? ¿Cuál es? El hermano dice, yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Venga aquí, hermano. Yo quiero que me ayude a cantar. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Párrafo 65. Mientras ellos están tocando esa verdaderamente, ustedes están haciendo eso con todo su corazón. ¿Están ustedes listos para rendir todo? Mujeres, ¿están ustedes listas para rendir sus modas por Cristo? Caballeros, hombres, aquí, ¿están ustedes dispuestos a rendir su fumar, su beber, sus apuestas? ¿Rendir sus credos para encontrar a Cristo? Miembro de iglesia, ¿está usted listo para rendir su credo por Cristo? Su credo será condenado en aquel día. Su Cristo será recibido. Pues usted va a ser juzgado por un Dios con ira quien no va a considerar nada más que la sangre de su propio hijo. Y esa es la única cosa que va a pasar.
No importa cuán bueno usted haya sido, cuán fiel usted haya sido, si usted no está cubierto por la sangre, viviendo en la gloria Shekinah, usted estará perdido en aquel día. Viva en eso. ¿Rendirán todo ahora? Vengan aquí y déjenme estrechar su mano, orar con ustedes aquí alrededor del altar. Vengan, miembro de iglesia, con quiera que usted sea, venga. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo. Dios le bendiga a mí. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo, vengan amigos pecadores, vengan miembro tibio de iglesia, vengan a Gloria Shekinah. Yo me rindo a él, todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Vengan ahora, correcto. Vengan aquí al frente ahora. Vengan. Vengan miembro de iglesia, venga aquí al frente. Me rindo a él, todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle, yo rindo todo credo, yo rindo todo lo demás, Señor, yo te necesito. ¿Vendrá usted? Correcto, vengan, niñas. Yo me rindo a él, me rindo a él. Yo me rindo a él. ¿No vendrán ahora? Vengan del balcón. A Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. 66 del párrafo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo venir aquí al frente ahora para que lo reciban? Vengan aquí al frente, vengan, rindan todo, rindan su voluntad, rindan todo para recibir el Espíritu Santo. Vengan aquí al frente de allá del balcón, todos ustedes fuera de Cristo, vengan. Esta gloria Shekinah es verdadera. Yo lo testifiqué por medio de la palabra y por medio de Dios. Es verdad, amigos, vengan mientras ustedes tienen una oportunidad de venir. Muy bien, mientras cantamos. Yo me rindo a él, me rindo a él, yo me rindo a él, me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero. Párrafo 67. Oh, ¿no pueden ustedes sentir ese Espíritu de Dios mientras se mueve sobre el edificio? Vengan, párense alrededor mientras los ministros y todos vienen ahora alrededor para orar. Yo me rindo a él, me rindo a él. Yo me rindo a él, me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Ahora todos levanten sus manos y empiecen a adorar a Dios. Yo me rindo a él, me rindo a él. Yo me rindo a él, me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo. Solo alábenle, denle gloria, denle gloria a cada uno. Yo pido que tú, Dios Padre, concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La base del compañerismo. Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y de inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí. Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 1 al 10 de este glorioso mensaje. Hijo de David, ten misericordia de mí. Predicado el día 15 de febrero del año 1961. Que no nos tiene sentido. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Hijo de David, ten misericordia de mí. En Long Beach, California. 61.02.15. Párrafo 1. Ser recordado esta noche delante de Dios en nuestro Padre Celestial. Estamos tan contentos que tú contestas la oración. Tan contento de encontrarme después de muchos años, encontrarme con gente que desde allá del
46 y 47, todavía está sana. Cuando se sentaba muriendo de cáncer, inválidas en sillas de ruedas, ciegas que no podían ver, y aquí está estrechando mi mano, diciendo: hermano Branham, yo estaba inválido, yo estaba ciego, me había desahuciado con cáncer y no he estado ni un día enfermo desde entonces. Oh Señor, sabemos que eso únicamente puede ser tu gracia para ellos. Estamos tan contentos por esto y pedimos, Dios, que otros que están sufriendo hoy recuerden que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pedimos que tú nos bendigas esta noche mientras tenemos compañerismo alrededor de la palabra escrita. Que la gloria de Dios pueda venir a nuestros medios. Estamos tan contentos de oír los resultados de la reunión de anoche, de que recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos. Oh Señor, ¿cómo te damos las gracias por estas cosas? Pedimos ahora que tú nos bendigas en el desarrollo del servicio mientras esperamos en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 2. Porción sin grabar en la cinta. Tal privilegio de tener una fina audiencia como esta para hablarle. Y lo hace tan fácil para ustedes, para creer en Dios cuando esto sucede así. Ahora, yo he estado predicando por unas cuantas noches. Y solo el Evangelio, porque yo pienso que si una persona es sanada, si ellos viven mucho tiempo, ellos probablemente se enfermarán otra vez. Pero si ustedes son salvos, eso es eterno. Ustedes tienen vida eterna y están tan haciéndose tan tarde en las luces del atardecer que siento que una gran cosa se necesita más que todo. Eso es salvación. Y la sanidad es meramente una, como el hermano Bosworth solía decir, la sanidad divina es la carnada que usted pone en un anzuelo. El pez no ve el anzuelo, él solo toma la carnada y agarra el anzuelo. Así que de esa manera es, la gente ve lo sobrenatural, el fenómeno de lo sobrenatural. Dios sanando a los enfermos. Y entonces ellos logran eso. Y cuando menos piensan, están en los brazos del Señor Jesús, con gran fe para creer. Y eso, entonces, ellos llegan a ser cristianos y tienen vida eterna. Ahora, un gran porcentaje del ministerio de nuestro Señor, como un 80% o más, creo que fue, es calculando, calculado que cuando un 80% de su ministerio fue sanidad divina, así que él hizo eso para captar la atención de la multitud y también para mostrar que él era el Mesías de ellos. Él les mostró la señal mesiánica para mostrar que ellos era el Mesías. Anoche, miren, creo que el hermano Angan Bridge le preguntó a la audiencia tocante a cuántos les gustaría continuar en los servicios de predicación. ¿A cuánto les gustaría continuar solo teniendo servicios de sanidad? Y yo pienso que como solo un porcentaje pequeño de ellos querían el servicio de sanidad. Pero sin embargo, si abrimos nuestros corazones a Dios, Dios lo hará en cualquier momento. ¿Ven? Lo vemos de esa manera. Amén. Párrafo 3. Estoy un poquito cansado esta noche. Yo tengo de entre 1 o 3 servicios al día. Ustedes saben. Así que para cuando yo llego aquí, ya estoy muy agotado para empezar. Así que yo estaba en la antigua iglesia Pisac esta tarde, o el hogar Pisac, o como sea lo que lo llamen. Y déjenme decirles, disfrutamos unos momentos gloriosos. Me di cuenta que algunos de los antiguos de la calle Azusa estuvieron allá en esa iglesia, adorando de la antigua calle Azusa. Vi esas mujeres ancianas y a esos hombres ancianos sentados allí. Yo los quería abrazar. Ustedes saben, se miraban tan dulces. Yo pienso que un niño muy pequeño o una persona anciana, ustedes saben, parecen estar indefensos la segunda vez.
Y yo verdaderamente me gusta juntarme con una persona joven y tratar de animarlos en el camino correcto. Y luego juntarme con una persona anciana y darme cuenta cuántas zanjas él ha cruzado y cómo las cruzó. Y luego yo sabré cómo cruzar cuando llegue a ellas. Así que, pero me gusta el joven y el anciano. Y también el que está en medio de los dos. Me gusta todo. Yo puedo decir eso de todo corazón. Si yo supiera esta noche que tuviera un enemigo, lo pudiera tener. Tal vez lo tenga, pero si lo tengo, yo simplemente no sé quién es. Si así fuera, de seguro yo no continuaría predicando hasta que primero fuera y enmendara eso. Ver si lo pudiera enmendar, porque no debemos tener nada en contra de nadie. O si hay algo que podemos hacer es no permitir que alguien tenga algo en contra de nosotros. ¿Ven? Y ahora, sí. ¿Y qué no dice la Biblia? Si usted tiene algo contra un hermano, si no, si el hermano tiene algo contra usted, ¿ve? Usted vaya a él, ¿ve? Si él tiene algo contra usted, de esa manera, bueno, vivimos en paz. Párrafo 4. El hermano Goa, aquí un precioso hermano, algunas veces alguien pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe el éxito de sus servicios, hermano Abraham? Por supuesto, es debido a Cristo, cómo se mantiene así y sigue adelante noche tras noche. Son mis hermanos, la gente que está conmigo. Este hermano aquí pasa algunas veces al día, veces día sin aún comer, postrado en su rostro, clamando a Dios para que me ayude. Ahora, Dios no puede rechazar eso, ¿ven? Mi esposa en casa, mis hijos, mis amados, la gente, mis amigos, ayunan y oran. A eso se debe el éxito, ¿ven? Cada uno de nosotros, todos nosotros no podemos predicar. Y todos nosotros, algunos de nosotros, no podemos hacer una cosa u otra. Pero todos podemos hacer algo. Y eso ayuda. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Igual que este reloj aquí. Tiene una manecilla ahí que marca la hora. Ahora, yo no sabría cuántas veces esa otra cosita se mueve de lado a lado allí dentro para marcar la hora que es. La manecilla la marca. Pero si esa ruedita no se estuviera moviendo de un lado al otro, de esa manera, no hubiera ninguna mano aquí para marcar la hora. ¿Ven? Yo no sabría qué hora es. Y si allí adentro no hubiera un resorte para darle la cuerda a esa cosita allí, bueno, no se estuviera moviendo de lado a lado. ¿Ven? Así que nosotros, todo tiene que trabajar junto. Toda la iglesia tiene que orar. Y todo el laicado tiene que orar, los diáconos y los síndicos y el pastor. Entonces todos juntos entramos en la presencia de Dios así, como una sola gran unidad. Párrafo 5. Ven ahora. Digamos, por ejemplo, que ese piano da un sonido. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que da un sonido? Bueno, yo creo que lo dará. Esa es mi fe. Ahora, ¿qué hará usted para hacer que ese piano diera un sonido? Mi dedo lo tendría que tocar. Muy bien. Ahora la primera cosa, mi cabeza, mi mente lo tiene que pensar. Mi corazón me tiene que decir si dará un sonido o no. Eso es por fe. Ahora digamos, mi dedo es una gran cosa. Mi ojo, eso es la vista profética, lo que veo. Bueno, miren. Si yo solamente me siento y miro el piano y digo, bueno, tocará, bueno, eso no, eso no lo hará tocar. Ahora, ven, yo tengo que hacer, mis pies tienen que trabajar. Ahora, ¿qué si mis pies dicen, bueno, yo no soy el ojo, así que no voy a hacer nada al respecto? Bueno, mis pies dicen, yo te llevaré allá. Muy bien. Ahí vamos, ¿ven? Mis pies me llevan acá. Ahora miren,
Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Bueno, mis ojos todavía están mirando, pero no pueden tocar las teclas. Los pies dicen, bueno, yo no toco las teclas, sino que se necesita el dedo. Ven y ven. Si la nariz dice, yo lo haré, eso no me ayudará. Si el ojo dice, lo trataré de tocar, no ayudará. Ven, tiene que ser mi dedo. Así que cuando todo funciona junto, el hermano Branham toca una nota en el piano. Da el sonido. Ven, eso es. Párrafo 6. Ahora, ¿qué es fe? ¿Cuántos sentidos hay en el cuerpo humano? La congregación dice 5. 5. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. ¿Es correcto eso? Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gusta, toca, huele, oye. ¿Es correcto eso? Es el sexto sentido. Si yo tuviera otra semana, predicaría sobre algunas de esas cosas. El sexto sentido, mejor dicho, en un servicio de sanidad. Ahora, eso es solo... Yo pudiera, venga aquí, hermano Bordas, miren, permítanme mostrarles a ustedes, ¿han oído a ustedes alguna vez a la gente decir, ver es creer? ¿Cuántos lo han oído alguna vez? ¿Ustedes lo han oído? Yo soy de Missouri, ustedes saben, demuéstremelo. Y ahora hay un hombre que está parado delante de mí, él tiene cabello café. Usando un traje que se mira café, corbata café, con una camisa blanca puesta. ¿Cuántos creen eso? ¿Ven? Bueno, miren, yo tengo un sentido que lo declara a él allí. Esa es mi vista. Ahora retroceda solo un poquito. Muy bien, ahora es imposible que mi sentido de vista declare que él está allí. Pero yo... Perdón, ahora sé... Ahora, es imposible que mi sentido de vista declare que él está allí, pero yo sé que él está allí ahora, tanto como si lo estuviera mirando. ¿Por qué? Mire, yo no lo puedo ver. ¿Quieren ustedes arguir conmigo que él no está allí? Párrafo 7. Ahora, ustedes dicen, usted pudiera tener allí arriba al hermano Bountain. No. No es el hermano Bordes, es el hermano Roy. El hermano Roy Bordes. ¿Cómo sabe usted que es él? Usted solo él tiene agarrada la mano a un hombre. Ustedes no me han cambiado el hombre. Él tiene un anillo matrimonial muy ancho. Ven, yo sé que es él. Ven, así que yo sé que es. Ahora yo no lo puedo ver, pero sin embargo sé que él está allí. También como si yo estuviera mirando. Así que ver no es creer. ¿Lo es? No. No en esta ocasión. Seguro que no. Porque sentir es creer. ¿Es correcto eso? Bueno, ahora, ¿ven ahora? ¿Qué es? Gracias. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera. La directa convicción de lo que no se ve. Gusto, toca, huele y oye. Ven, eso es. Ustedes dicen, esa camisa es blanca. Bueno, ¿qué si yo les dijera que la camisa es roja? Ustedes dirán, un momento, hermano Brand, esa camisa es blanca. Bueno, yo diría, no, es roja. Bueno, ahora, de la única manera que pudiera ser posible que sea roja. Si ustedes fueran ciegos al color, pudiera ser roja. ¿Ven? Así que ver no sería creer todavía. ¿Ven? Párrafo 8. Pero su fe, cuando la fe es positiva, usted no puede ser muy positivo. Como, por ejemplo, si usted estuviera dando un testimonio en un juicio, entonces si usted miró a través de una ventana y vio un accidente, es difícil que ellos acepten su evidencia. Porque usted pudiera haber tenido una ilusión óptica y usted nunca lo vio de esa manera. ¿Ven? Algunas veces ustedes piensan que están positivamente correctos. ¿Han oído alguna vez en la carretera y visto un espejismo?
Se mira exactamente como si fuera agua. Yo leí en el periódico hace un tiempo, un montón de patos pensaron que era agua y lo han de haber visto a través de sus ojos y posaron de golpe en la carretera. Solo eso los mató a todos, ¿ven? Porque era un espejismo. Muchas veces los seres humanos ven un espejismo y ellos piensan, oh, aquí está. Y finalizan matándose en ellos mismos. ¿Ven? Lo vemos en el desierto cuando ellos andaban allí buscando oro. Ellos se quedaban sin agua y sus cantimploras secas y no tenían agua y empezaban a mirar espejismos. Y ellos pensaban que era agua y corrían y se caían y se empezaban a arrojar sobre ellos los que pensaban que era agua y qué era. Estaban amontonando arena caliente. Y esa es la manera que el diablo lo hace algunas veces. Y él les muestra un espejismo falso. Y ustedes piensan que es algo grande, pero cuando llega allí, se dan cuenta que solo están amontonando más y más arena caliente y pecado sobre ustedes mismos. ¿Ven? No vayan tras el espejismo del diablo. Dejen que su fe se ancle en la palabra de Dios. Quédense con ella. ¿Ven? De esa manera. Tiene que salir bien. ¿Ven? Párrafo 9. Ese sexto sentido desafiaría a cualquiera de los otros cinco. Hacemos, los cinco están bien mientras ellos estén de acuerdo con el sexto, pero a los hombres no se les dio que vivieran por el medio de los cinco sentidos. A él se le dio ni permitir que los cinco sentidos lo guiaran. A él se le dio, estaba propenso a, nació aquí para ser guiado por el sexto sentido. Para eso es que Dios le dio el sexto sentido. Ese es el lugar de Dios en el corazón para guiarnos. Así que somos guiados por el sexto sentido. Si solo se lo permitimos, miren, si el sexto sentido dice que la palabra está incorrecta, entonces no. Ustedes no están en el sexto sentido, ¿ven? Esos son los cinco sentidos, pero el sexto sentido creerá cosa que los cinco sentidos no lo declaran, no es algo complicado, pero es verdad, ¿ven? Que el sexto sentido es por el cual somos guiados. Párrafo 10 para terminar. Yo estaba allí hace unos cuantos momentos, orando por una anciana querida que había estado esperando allí por 4 días, esperando para que se orara por ella. ¿Y qué cosa? Déjenme decirle, me siento como que le debería cambiar de alguna manera a un servicio de sanidad al ver el Espíritu de Dios moverse de esa manera. Y esa pobre anciana la tomé de la mano y vi lo que estaba mal en ella. Y bueno, eso, párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 11. ¿Qué fue lo que usted leyó? Lucas. Sí, ajá, muy bien. Ahora yo quiero tomar un texto de eso, si es la voluntad del Señor. Ahora, si es la voluntad de Dios, mañana en la noche, yo lo prometí, yo quiero predicar sobre el sello de Dios. ¿Les gusta a todos ustedes las lecciones de enseñanza como esa? La congregación dice amén. El sello de Dios y luego la marca de la bestia la siguiente noche. Y esta noche yo quiero tomar un texto de esto, o mejor dicho, un tema de lo que él leyó aquí en San Lucas, el capítulo 18, y él leyó del versículo 35 al 43, inclusive. Ahora, yo quiero tomar el versículo 38 como texto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tomémoslo más como un pequeño drama esta noche. Estoy un poquito cansado de mi garganta y solo tengamos un pequeño drama de ello por unos cuantos momentos. Dos. Nuestra escena se abre en una mañana fría de primavera.
y es en los muros derrumbados de Jericó. Y allí está un hombre sentado allí, el cual sabemos que es un mendigo llamado Bartimeo el Ciego, o Bartimeo. Cualquiera de los dos está bien pronunciado. Y así que en ese día había muchos mendigos, y toda la noche él se había volteado de un lado al otro, y no había podido dormir. Muchos de nosotros sabemos qué clase de noches son esas, sin descansar en lo absoluto. Y él se había volteado de un lado al otro de la cama, y no hubo descanso para el pobre hombre anciano. Y él se había levantado tarde, así que él había llegado tarde a su lugar. Por lo tanto, si ellos no llegaban allí temprano, entonces los mercaderes y los demás que iban entrando, había tantos mendigos y gente incurable como ciegos y leprosos e inválidos y demás, y gente que era paupérrima. Y al primer mendigo que encontraban, ellos le daban una moneda, y eso allí lo terminaba. Eso era todo lo que ellos podían dar por ese día. Así que él había llegado tarde a su lugar, digamos que eran como las 8 de la mañana, y él debería haber estado allí como a las 6, pero la razón que él llegó tarde fue que él no pudo dormir bien. Toda la noche él se había volteado de un lado al otro y no podía dormir. Y él estuvo soñando toda la noche que él podía ver otra vez. Él soñó que él había recibido su vista y despertaba y se volvía a dormir. Ustedes saben, yo creo que Dios nos advierte muchas veces en sueños. ¿No piensan ustedes así? Él siempre lo ha hecho. Y él prometió que en los últimos días él mostraría visiones y les permitiría soñar sueños. Y pensemos de Bartimeo, y él soñó que podía, él había recibido su vista y que podía ver otra vez. 3. Así que cuando él llegó allí esa mañana, llegó tarde, y todos los mercaderes ya habían entrado en la ciudad, y una gran ciudad de comercio como lo era, pero todos ellos ya habían entrado. Llegaron temprano a los lugares del mercado para vender su mercancía y demás. Así que quizás él se iba a tener que quedar sin limosna ese día. Él no recibiría su moneda para ese día para comer. Y yo me puedo imaginar como muchas veces lo hemos descrito con su vieja capa, harapienta puesta de esa manera y sus brazos arrugados y la barba canosa por toda su cara y un ciego yendo por el camino tratando de llegar donde se sentaba y mendigaba. Cada uno tenía su propio lugar privado en donde ellos mendigaban. Eso es una cosa lastimosa. Yo he estado en la India y los he observado allí en donde hay 470 millones de personas en la India. Y honestamente yo casi diría que 400 millones de ellos son mendigos. Ustedes simplemente en donde quiera hay mendigos. Y cada uno tiene su puesto y su lugar y alguna clase de encantamiento que ellos hacen para atraer la atención de los turistas. Es una escena tan patética. Entonces lo encontramos sentado allí, y después de una mala noche, bueno, él supo que no había nadie allí, así que él pensó que quizás él se sentaría sobre una roca. Ustedes saben que los muros estaban derrumbados en su día, debido a que Josué había entrado en aquella ocasión, y grandes rocas estaban tiradas a un lado, así que él se ha de haber dirigido a tientas hacia el lado de la puerta del norte, que guía hacia Jerusalén. Él se sentó allí en lo soleado y estaba pensando, bueno, está entrando la primavera ahora y creo que me sentaré aquí en lo cálido del sol. Tengo frío esta mañana y mi ropa es ligera. Me sentaré aquí en lo cálido del sol por un ratito. Y quizás pudiera haber uno que quedó afuera del cual yo pudiera conseguir mi moneda. Si no, mi familia tendrá hambre hoy. Y mientras estaba sentado allí, empezó a pensar tocante a su sueño. Anoche soñé que yo podía ver, oh, como los cielos se han de mirar hermosos. Las colinas están empezando a florecer otra vez. Luego su mente retrocedió al tiempo cuando él era un muchachito, cuando vivía en los alrededores de allí, a la ribera del Jordán, al iniciarse la primavera. Bueno, salían los grandes botones de oro y las florecitas, siendo un muchachito, como solía vagar en la colina y sentarse y cortar esas flores y acostarse allí, o en las mañanas y pensar de cuán hermosos eran los cielos, con las grandes nubes blancas pasando en la primavera y cómo todo estaba reverdeciendo
y cuán azul era el cielo y el Jordán en el tiempo de su desbordamiento con la nieve que bajaba de Judea y cómo las flores se estaban abriendo. 15. Entonces él oía una voz familiar que a todos nos gusta oír, una dulce voz de una madre llamando, Bartimeo, mi pequeño, tu comida está lista. Y entonces mientras su padre estaba en el campo, en alguna parte trabajando, como él venía, y esa madrecita judía lo esperaba en los escalones y lo levantaba en sus brazos y lo abrazaba y lo sentaba para comer su comida. Y entonces después que terminaba salía al porche. Y él se solía sentar en el porche y como su madre lo amecía y él tenía que tomar su siesta de la tarde. Así que ella le apartaba su cabello de sus ojos y él miraba hacia arriba y veía esos ojos grandes, hermosos y tiernos de una madre. Y como ella besaba sus mejillitas y decía, oh, cómo le doy gracias al gran Jehová Dios por un muchachito tan bueno como tú, Bartimeo. Mira, Bartimeo, cuando tú naciste, yo te dediqué a Jehová. Yo siempre he creído que Jehová algún día te va a usar, Bartimeo. Él te va a usar para su gloria. Y luego él pensaba, heme aquí sentado ciego, quizás ni siquiera a más de una milla, a más de un kilómetro y medio de donde jugaba y veía. ¿Y cómo me pudiera usar Jehová? Yo estoy ciego, no hay esperanza para mí. 16. Pero nosotros no siempre sabemos, ustedes saben, Dios obra en maneras misteriosas para ejecutar sus prodigios. Si encomendamos algo a Dios y lo creemos, como nuestros hijos y todo lo demás, creamos entonces que Dios contestará esa oración. Hoy, antes que saliera, el teléfono estaba constantemente sonando y las madres con sus hijos diciendo, ya ore por ellos. Yo dije, ahora, solo encomiéndelos a Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya no ponga sus manos en eso. Permita que Dios lo tome en sus manos. Si usted va a hacer algo al respecto, entonces Dios se retirará y dejará que usted siga adelante hasta que usted termine. Pero cuando usted lo encomienda a Dios y permite que Él lo tome en sus manos, entonces Él lo hará. Usted solo créale a Él, solo hágase a un lado y no obre si no crea. Ahí es cuando la gracia le es contada por justicia. Si usted cree que Dios lo hará. Sí. Entonces él dijo sin duda en su corazón que él recordaba cómo su madre acostumbraba a leer historias bíblicas. Ustedes saben, solía ser que las madres tenían tiempo para leer a sus hijos historias bíblicas. Ellas ya no tienen tiempo ahora. Ellas se tienen que subir al automóvil nuevo y salir e ir a la fiesta de baraja de las señoras. Y todo solía ser que las madres tenían que cargar su propia agua del manantial y hervirla afuera. Yo recuerdo que mi madre tenía una olla grande y vieja de fierro y la usaba cuando lavaba afuera. Y ella tenía más tiempo que lo que tiene una madre moderna ahora, que solo presiona un botón así para lavar ropa, platos y todo lo demás. Solo presiona un botón. Pero yo no pienso que nuestras conveniencias modernas nos han llevado a alguna parte. Y lo que han hecho es hacernos muy perezosos, matándonos con problemas de corazón y todo lo demás. Susana Wesley tuvo 17 hijos. Y con esos 17 hijos hace muchos cientos de años atrás, ella todavía podía tomar de 2 a 3 horas al día de su ocupado programa diario para leer el Evangelio y orar por sus hijos. ¿Qué sucedió? Ella tuvo a un Juan y a un Carlos que salieron de allí, que trastornaron el mundo entero. Susana Wesley. Yo estuve al lado de su tumba no hace mucho y puse mi mano sobre la lápida. Yo dije, Dios, da a América algunas madres así. Correcto. Ella dio un Carlos y un Juan Wesley. Carlos le dio al mundo alguna de sus mejores alabanzas evangélicas. Y Juan, oh hermano, él de seguro fue un tizón sacado del fuego, ¿correcto? ¿Qué hombre de Dios tan grande fue él? 18. Miren, pero hoy día, con todas nuestras conveniencias modernas, en lugar de leer la Biblia, a sus hijos les prende la televisión y los deja que ellos miren algo que ni siquiera es adecuado para que ellos lo miren. Ahora, eso es la verdad, eso es la verdad.
Y la otra cosa es que les damos esos libritos de caricaturas y libritos de historias que agarramos del estante de alguna tienda que ni siquiera deberían ser vendidos, para encender leña con ellos o para hacer una fogata de ellos. Y sin embargo, metemos toda clase de cosas en nuestros hijos. Bueno, el americano. Yo les apuesto que casi todo niño en América le puede decir quién era David Crockett. Pero me imagino que no hay una tercera parte de ellos que le pueda decir a usted quién es Jesucristo, correcto. O el llanero solitario o alguien así, o alguna estrella de cine. Ellos saben todo al respecto, porque está puesto delante de ellos. Y la Biblia es el libro que se ha puesto en el olvido. Y cuando viene el ministro, ellos la desentierran y le quitan el polvo y la ponen allí así. Nunca la leen. Lo que necesitamos hoy día son algunas madres chapadas a la antigua que regresen a sus hijos a la oración. Ese es el mejor remedio que yo conozco para curar la delincuencia juvenil. Correcto. Son madres buenas y honestas. 19. Yo los oigo hablar tocante al analfabetismo de las madres de Kentucky. Allá en la parte del país de donde venimos, de allá, ahora pueda que ellas sí lo sean. Ellas pudieran no saber cuál es la mano derecha y cuál la mano izquierda. Pero dejen que una de sus hijas llegue una noche con su cabello todo despeinado y media vestida y con lápiz labial embarrado por toda su cara y de esa manera, y que algún medio borracho, descolorido, fumador de cigarrillo traiga a su hija al amanecer. Déjenme decirles, ella no se podrá levantar de la cama por 3 meses. Yo les garantizo a ustedes eso ahorita. Sí, señor. Y ustedes hablan tocante el analfabetismo. Eso es. Nosotros necesitamos más de esa clase de mamás. Sí, señor. Sí, señor. Que trae de nuevo la disciplina. En nuestro hogar teníamos los 10 mandamientos. Ellos los colgaban sobre la puerta. Los 10 estaban en un mango de nogal. Salían del mango. Así, y déjenme decirles, de eso recibimos nuestra educación, correcto. Yo puedo ver a mi padre todavía estirar su mano hacia allá y decir, William. Yo decía, oh no, yo sabía lo que me esperaba, pero yo estoy contento que él lo hizo, correcto. Dios lo bendiga, hermanos. Ya. Bartimeo pensaba que su preciosa madrecita, como ella acostumbraba a contar historias bíblicas tocante a lo que el Señor hizo, ella decía a Bartimeo, ¿sabes qué? Nosotros como gente judía por el escogimiento de Dios, Él nos escogió para ser su pueblo porque lo amamos a Él y le servimos. Bartimeo, tú quizás vivas para ser un gran hombre algún día. Yo estoy esperando que tú seas el rey de Israel. Yo quiero que tú... Las anticipaciones de toda madre es que su hijo sea algo grande. Y eso es lo que ella debería tener. Y ella dijo, yo he orado y yo, cuando supe que tú ibas a venir a la tierra, cuando Dios te colocó debajo de mi corazón, bueno, yo le entregué tu vidita a Dios. Y tú sabes, yo quiero que sirvas a este gran Dios. Yo te voy a decir cuán grande es el Bartimeo. ¿Y sabes qué? Nosotros fuimos sacados de Egipto, fuimos esclavos en una ocasión, y Él nos sacó de Egipto, como Él abrió el Mar Rojo, alimentó a los hijos de Israel con maná del cielo, sopló un viento y trajo carne y codornices para ellos, les dio agua de la roca en el desierto, y todas las grandes cosas que Él hizo, y oh, sus ojitos brillantes. Él decía, oh mamá, ¿vive todavía ese gran Jehová? Oh sí, cariño. Él es el mismo como siempre lo fue. Él todavía es Jehová. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado el 15 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, a él le gustaba esa historia y le contaba tocante
a cómo los hijos de Israel solían, decía. Allí mismo el viejo Baal, un día el grande y poderoso Josué cruzó allí con los hijos de Israel. Allí, al dar la vuelta a la ciudad a donde vamos a obtener nuestros comestibles, allí en Jericó, Josué cruzó allí mismo, el grande y poderoso guerrero, el siervo de Dios. Como Moisés estuvo allí, arriba de la montaña, miró las desbordantes olas del río y como el incrédulo pensó, esta no es una buena época. Estamos seguros de eso. Dios es un mal ingeniero por escoger esta época del año para cruzar. Pero Dios algunas veces escoge la peor hora para probar que Él es Dios. Sí, Señor. Pareciera que Él los hubiera llevado cuando el río los hubiera llevado allí cuando el río estaba bajo. No, eso no es. Él solo le quiere probar a usted que Él es Dios. A él le gusta manifestar su gloria. Y, a mí me gusta eso. A mí me gusta eso, el ver y saber que Él es Dios. Parábola 22. Entonces, una de las historias que al pequeño Bartimeo le gustaba mucho era la historia de la mujer tsunamita, porque hablaba de un muchachito. Ustedes saben, hablaba de un muchachito allí que... Y ella le contaba tocante a ese grande y poderoso profeta Eliseo. ¿Cómo Dios lo hizo un profeta tan grande y poderoso? Él vivió en el desierto y no tenía mucha ropa, y él se envolvía un pedazo de piel en él. Y como él fue un grande y poderoso hombre de Dios, él vivió bajo la unción de Dios. Y él pasaba a una cierta ciudad y allí había una mujer tsunamita. Ella era una mujer bondadosa y también amaba a Dios. A pesar de que era una gentil, ella amaba a Dios. Y yo pudiera decir que quizás ella le pudo haber dicho a Bartimeo, ¿sabes qué? Bartimeo, nosotros somos escogidos de Dios. Pero algún día vendrá un gran Mesías. Y cuando él venga, él será el que llamará a todas las naciones, porque esta mujer tsunamita, Dios ama a todos aquellos que son amorosos. Él quiere venir y ayudar a aquellos que quieren que se les ayude. 23. Y Bartimeo, esta gran mujer, ella veía este hombre santo pasar por la ciudad. Así que ella le quería mostrar algo de favor porque ella amaba a Dios y sabía que ese era siervo de él. Y ella lo quería ayudar y hacer algo por él. Así que ella lo veía venir y salía y lo invitaba a que entrara y que se quedara con ellos. Así que su esposo era un hombre rico. Un día ella le dijo a su esposo, ¿sabes qué, querido? Este gran hombre santo de Dios pasa por aquí y va allá a una cueva donde él está viviendo, allá arriba en el Monte Carmelo. Así que mientras él pase por aquí, creo que sería bueno si le edificáramos un cuartito al lado de nuestra casa. Creo que sería muy bueno si hiciéramos eso, porque nosotros creemos en Dios y Él sí es Dios. Y Él es el representante de Dios. Ese es el orden más elevado de Dios ahora en la tierra, en su representante. Así que su esposa dijo, pienso que estaría bien. Así que ellos le edificaron la casita allí. Párrafo 24. Y un día cuando Eliseo y Jesse, su siervo, pasaron por allí y vieron ese cuartito edificado, allí entraron. Ellos les tenían una buena camita blanda, allí, y un pequeño banquillo y agua y todo. Así que dijo, ve, pregunta a esa tsunamita, ¿qué pudiera hacer yo por ella? Ella ha sido tan bondadosa con nosotros. Quizás pudiéramos corresponder su bondad. Quizás ella querrá que yo le hable al rey, o quizás ella querrá que yo le hable al general del ejército, o a alguien. Pero tú sabes, Bartimeo, que esa mujer no pidió nada. Pero cuando Jesse regresó, él dijo, déjame decirte, Eliseo, gran profeta de Dios, la mujer es estéril, ella no tiene hijos, ella nunca ha tenido un hijo. Y decía, Bartimeo, tú sabes que cualquier madre quiere un pequeñito, un muchachito dulce como tú eres. ¿Ves? Esa es la razón que digo que Jehová ha sido tan bueno conmigo por darme un muchachito como tú. Y esa pobre madre quería un muchachito como tú. Así que Eliseo dijo, ve y dile que venga delante de mí. Y así que, sin duda, Eliseo tuvo una visión de qué hacer.
Así que entonces cuando la mujer llegó, él dijo, de acuerdo al tiempo de la vida, tú vas a dar a luz a un hijo. Y ella se fue. ¿Y sabes qué, Bartimeo? Esa madre tuvo un muchachito dulce, un muchachito gentil, así como tú, que eres un muchachito judío. ¿Cómo esa madre amaba a ese muchachito? ¿Cómo ha de haber pensado ella que él era la cosita más dulce? Párrafo 25. Y cuando él tenía como unos 11 años de edad, un día él fue con su papá al campo para levantar la cosecha. Yo creo que le ha de haber dado una insolación porque él empezó a decir, mi cabeza, mi cabeza. Él se puso más enfermo y más enfermo. Así que el padre, estando muy ocupado con los que había contratado, él envió al muchachito con su siervo y lo puso en el regazo de su madre. Ella lo mantuvo en su regazo hasta como a las 12. Y el aliento salió de él y el pobre muchachito murió. Pero mira, Bartimeo, quiero que te fijes ahora en esta mujer gentil en la que ella hizo. Ella lo llevó y lo acostó en la cama del profeta. Ahora, esa es una maravillosa revelación, ¿ven? Ella no lo llevó a su propia cama, ni tampoco lo llevó a la cama de ella, ni a la cama del padre. Ella lo llevó y lo acostó en la cama del profeta, en el aposento en donde el profeta había dormido. Párrafo 26. Y luego ella le dijo a su esposo, enalbárdame una mula y tú ve adelante de mí, mejor dicho, le dijo al siervo, y no te detengas. Si alguien te saluda, no lo saludes, sino ve derecho al hombre de Dios, al Monte Carmelo. Mira, decía, mira, su esposo dijo, no es ni luna nueva ni es día de reposo, así que el hombre de Dios no va a estar allá. Y ella respondió, paz. Me gusta eso, cuando usted tiene ese verdadero agarre de fe, quédense con eso. Esa es una buena lección ahora para todos ustedes, pequeños Bartimeos. Miren, y luego dijo, sigue, sigue adelante, no te detengas por llamadas sociales y cosas, solo sigue adelante, continúa adelante, no te detengas hasta que yo te diga que te detengas. Y por supuesto, cuando él se acercó al Monte Carmelo, cuando el profeta... Ustedes saben, Dios no lo revela todo a sus profetas. Todos sabemos de eso. Él solo le revela a sus profetas lo que él quiere que sepa. Párrafo 27. Y ahora cuando él se acercó, Eliseo salió. Probablemente era anciano y quizás su vista estaba un poco oscurecida. Él levantó sus manos y dijo, ahí viene esa tsunamita. Y parece que está preocupada. Pero Dios lo ha ocultado de mí. Así que él le dijo a Jesse, sal y recíbela. Pero ella venía con mucha prisa. Cuando ella llegó allí, él gritó, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y fíjate bien lo que esa mujer dijo. Bien, amén, ven. Ella sabía que Dios estaba en ese profeta. Correcto. Ella sabía que ese era el orden más alto que Dios tenía en ese día. Yo pienso que de allí fue que Marta tomó la idea. Ella debió haber leído esa historia. Cuando su hermano Lázaro murió, ella sabía que si Dios estaba en ese profeta, Dios ciertamente estaba en su hijo. Correcto. Así que ella fue a él y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me gusta eso, ven. Eso lo sobresaltó. Ven. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Párrafo 28. Este muchachito sentado aquí en ese pie magullado y otro joven sentado acá, los vi que ambos estaban gritando anoche. Han de ser muchachos pentecostales. Han de ser, tener a Dios en su corazón. Usted dice, hermano Branham, probablemente yo nunca caminaré otra vez. El doctor dice que no caminaré. Esté aquí con problema de corazón, esté aquí con lo que sea su problema. Diga, bueno, el doctor dice que no podré, yo nunca podré deshacerme de eso. Yo tengo cáncer, yo tengo un tumor, yo tengo esto y eso. Mas también sé ahora, Señor, que todo lo que pides al Padre, Él te lo dará. Eso es. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. De allí ha de haber sido de donde Marta tomó la historia. Párrafo 29. La mujer tsunamita dijo, bien,
Ahora, ella no estaba pidiendo por el niño, sino que ella sabía que Dios era poderoso por medio de ese profeta, de decirle a ella por qué él se llevó al niño y eso la satisfaría. Y si él pudiera decir que por qué se llevó al niño, todo estaría bien. Así que ella estaba ante el representante de Dios y todas las cosas estarían bien. Me imagino que los ojos del pequeño Bartimeo se le iluminaban. ¡Mamá, mamá, date prisa! ¡Dime qué sucedió! Ven ustedes, los muchachitos se ponen ansiosos. Ellos quieren saber cuál es el fin. Bueno, el gran profeta, después que ella le reveló a él y le dijo su historia, que el muchachito había muerto y estaba acostado en el aposento, entonces el profeta dijo a su siervo, toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño. Ahora, yo pienso, otra vez en el Nuevo Testamento, que de allí fue donde Pablo tomó la idea de tomar pañuelos y delantales de su cuerpo. Amén. Párrafo 30, por último. Ahora, Eliseo sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Pero si él podía lograr que la mujer lo creyera, eso era todo. Si él podía hacer que la mujer creyera la misma cosa, un milagro hubiera sucedido de la misma manera como siempre, si la mujer hubiera tenido fe en lo que Eliseo le dijo que hiciera. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo. Ahora, me gusta de la manera que ella lo dijo de todas maneras. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me gusta eso. Determinada a sostenerse en eso. Eso es, si usted empieza creyendo en Dios, sosténgase en eso hasta que el Espíritu Santo venga, hasta que todo lo que usted ha pedido se cumpla. No ceda. Yo no te dejaré. Yo estoy en tus manos, Señor, hasta que me respondas. Esa es la manera de hacerlo. Ustedes saben, Jesús lo enseñó de esa manera. Él habló del juez injusto. Ustedes saben cómo él no lo hacía justicia a la viuda de su adversario. Pero él dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia de su adversario. Bueno, ¿cuánto más el bondadoso Padre Celestial de ustedes está dispuesto a dárselo a ustedes? Pero miren, no, él dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, y pedid. Ahora, si ustedes se fijan, no solo es, Señor, lo quiero. Es el que pide, busca. Continúen buscando, continúen llamando. Solo continúen, continúen. Ustedes han llegado allí, así que solo continúen llamando hasta que suceda. Yo lo creo, Señor. Yo estoy en tus manos. Yo estoy en tus manos. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Hijo de David, perdón, Hijo de David. Ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 31. Recuerden que el Señor me sanó del problema del estómago. El diablo dijo, tú no has sanado. Yo dije, entonces solo quédate por aquí y escúchame testificar. Si tú quieres oír que Dios te ha alabado, solo quédate por aquí y escúchame un rato. Él se cansó y se fue. Así que él se irá. El otro día, él trató de darme un mal resfriado. Él me lo dio y yo se lo regresé. Él me lo dio otra vez y yo se lo regresé a él otra vez. Y así peleamos sobre ello por 3 o 4 días. Y finalmente se fue. Así que ahí lo tienen ustedes. ¿Ven? Solo sigan regresándoselo a él. No lo reciban. Regrésenselo a él. Regrésenselo a él. Esa es la manera de hacerlo. Solo estén determinados. Sosténganse en eso. Párrafo 32. Amén. De esa manera ella lo hizo. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma. Ahora, ¿ven? Ella creía que tenía un alma que no moriría. ¿Ven? Vive Jehová. Y vive tu alma.
ven, yo no te voy a dejar. Yo me voy a quedar contigo hasta que sepa qué sucedió. Así que él no podía deshacerse de ella. Así que tuvo que ceñir sus lomos y se fue. Me fijé que cuando él entró al cuarto, miren lo que ese profeta tenía en su contra. Él no sabía lo que el Señor iba a hacer. Allí estaba el padre, gritando a voz en cuello. Toda la gente alrededor del vecindario gritando. Ese muchachito amable de esta familia encantadora estaba muerto, yaciendo en el aposento, todas las esperanzas perdidas. Ahora, ¿qué hizo Eliseo? Igual que hizo Jesús, los echó a todos fuera de la casa, los sacó de donde él estaba, como lo hizo Jesús cuando la hija de Jairo estaba muerta. Y fíjense bien lo que el profeta hizo. Él no tuvo que salir afuera y buscar y orar, y prepararse en oración y alistarse. No, yo creo que deberíamos estar preparados en oración todo el tiempo. ¿No piensan ustedes en eso? La congregación dice amén. Párrafo 33. No hace mucho tiempo que hubo una mujercita islandesa que venía viajando en un barco. Ellos cuentan y como unas 30 o 40 millas, como a 48, a unos 48, 64 kilómetros, en alguna parte antes de llegar a la bahía de Nueva York, llegó una tormenta terrible y en el barco pequeño no pensaron que pudieran sobrevivir. Ellos enviaron las señales de auxilio, SOS, y así que ellos les dijeron que la tormenta se estaba poniendo peor y peor. Si ellos la podían soportar por 30 minutos, ellos llegarían a la bahía, pero si no podían, se iban a ir al fondo del mar. Así que toda la música de jazz se detuvo y ellos empezaron a orar y a tocar más cerca de ti y Dios y demás. Pero esa mujercita islandesa caminaba de punta a punta el piso gritando y regocijándose. Ella decía, aleluya, aleluya, aleluya. El capitán dijo, ¿me entendió usted? Dijo, sí, señor, yo le entendí. Dijo, bueno, ¿por qué no ora? Ella dijo, yo ya estaba preparada en oración. Así que eso es. Estén preparados en oración, listos. De esa manera lo tenemos que hacer. Y ella dijo, estoy tan contenta. Y se empezó a regocijar otra vez. El capitán dijo, ¿cuál es la razón que usted se está regocijando? Ella dijo, usted dijo que si la soportamos por 30 minutos estaríamos en Nueva York. Si no la soportamos, estaríamos en el fondo del mar. Dijo, eso es correcto. Dijo, yo vengo de Irlanda para ver a mi hija en Nueva York. Yo tengo una en Gloria. Y en 30 minutos, contando desde ahorita, yo veré a una de ellas. Así que eso es, si el barco se hundía, ella subía. Así que eso es, ustedes no pueden perder, ¿ven? Así es que ella se sentaba regocijándose de cualquier manera. Ella sabía que en 30 minutos vería una de sus amadas. Oh, eso es, estén preparados en oración. Párrafo 34, el anciano Eliseo, cuando él se subió en el barco, ustedes saben, o mejor dicho, se subió a la plataforma del lugarcito que ella le había edificado. Él caminó de lado a lado por el piso y él se paseó una y otra parte. Y la Biblia dice, en el cuarto, y entonces después que sintió que vino el Espíritu sobre él, él fue y se tendió sobre el niño y se tendió allí con su cara sobre el niño. Y luego él sintió que el niño estaba entrando en calor. Así que se levantó y se paseó de lado a lado otra vez por todo el cuarto. Regresó y él mismo se tendió sobre el niño otra vez. Estornudó 7 veces y volvió a vida. Él levantó al niño y dijo, llama a la tsunamita. Y oh, cómo le gustaba eso el pequeño Bartimeo. Párrafo 35. Él empezó a pensar,
Oh, cuando yo solía oír a mi madre contar esas historias, en ese momento él oyó unos casquidos de una mulita que venía. Ha de ser un hombre algo rico, porque la mayoría de los viajeros venían a pie, o por la gente rica viajaba en burro, y el ejército usaba carro. Y así que él dijo, ese ha de ser un hombre rico que llega tarde. Así que él se levantó, arrojó a un lado su saco, corrió y dijo, una limosna para el ciego, una limosna para el ciego, por favor. Y la mulita se detuvo y él oyó una voz muy malhumorada que dijo, apártate de mi camino, mendigo. Yo soy el director de la Asociación Ministerial de Jerusalén. Ellos me dicen que van a ver un... Yo soy el siervo del Señor. Ellos me dicen que uno de esos así llamados profetas que vienen de visiones y demás va a venir hoy aquí. Ellos van a tener un servicio de sanidad. Yo voy a reunir a todo el consejo aquí hoy. Yo tengo que reunir a estos ministros para asegurar que no tengamos ninguna de esa tontería por aquí. Apártate de mi camino. Yo voy en el camino del Señor. Se fue por la calle en el burrito. Y así que Bartimeo pensó, bueno, y ese es el siervo del Señor. Párrafo 36. Bueno, él regresó de nuevo, tratando de encontrar dónde estaba la roca. Finalmente, cuando él encontró la roca, el sol se había movido un poquito y se puso un poco frío. Las sombras del muro estaban sobre la roca, así que él se fue un poquito más adelante y dijo, bueno, creo que no tendré una moneda para el día, así que quizás yo solo esperaré un ratito y quizás me sentaré otra vez. Quizás yo continúe soñando despierto de cuando yo era un muchachito. Entonces recordó también que su madre le dijo que años atrás ese gran profeta Elías y Eliseo, el que tomó su lugar, dos hombres poderosos de Dios, caminaron esa misma calle a donde que adoquinada, códigos del brazo, por esa misma calle adoquinada, cogidos del brazo, yendo hacia el Jordán para abrir el Jordán. ¡Oh, qué cosa! Pasaron como a unos 30 pies, unos 9 metros de donde él estaba sentado, párrafo 37. Pero ay de mí, le había dicho al sacerdote, todos los días de los milagros ya pasaron. Jehová ya no sana a la gente. Tú sabes, ese espíritu nunca murió. Así que ellos, oh, Jehová ya no hace esas cosas. Solo debemos vivir bien y pagar nuestros diezmos e ir a la iglesia e ir a toda reunión. Y entonces eso es todo lo que debemos hacer. Pero Jehová no sana. Él era Jehová allá en el pasado. Pero hoy día él no está interesado al respecto. Oh, qué error. Él siempre está interesado. Si él en alguna ocasión estuvo interesado, entonces él todavía está interesado. Sí, Señor. Él no puede cambiar sus motivos. Él no puede cambiar su actitud. Él todavía es Jehová. A mí no me importa cuántos digan que él ha cambiado. Es la gente la que ha cambiado. Pero él no ha cambiado. La razón que no lo vemos a él haciendo esas cosas es porque no lo dejamos que las haga. Él está dispuesto. Párrafo 38. Nosotros pensamos que agotaremos sus bendiciones abundantes. Nosotros pensamos, bueno, yo le pedí a Dios que me diera mi pan cotidiano. Yo no le debería pedir a él muchas cosas. Oh, hermanos, si pudiéramos ustedes imaginar a un pececito como así de largo en medio de este océano diciendo, espera, vale más que beba de esta agua. De esta agua, escasamente, yo me la pudiera terminar algún día. Se pudieran imaginar a un ratoncito como así de grande, debajo de los grandes graneros de Egipto, diciendo, vale más que me asigne medio grano de trigo al día. Me lo pudiera terminar antes de la cosecha que viene. ¡Qué cosa! Bueno, eso, solo multiplique eso por cientos de billones, y usted trata de agotar la bondad y la misericordia de Dios. Él está tratando de forzar para entrar en usted con todo lo que él puede.
pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. El que quiere que su pueblo sea feliz, perdón, él quiere que su pueblo sea feliz, pidiendo grandes cosas, creyendo grandes cosas. Ustedes son una ciudad asentada en un monte, ambiciones y expectaciones elevadas. Bueno, oh Dios, si nosotros vemos al ciego recibir su vista esta noche, yo quiero ver al muerto levantarse mañana en la noche. Sí, Señor, y yo quiero. Yo sigo creyendo para cosas más grandes. Cuando la iglesia empezó a recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, ¿por qué se quedaron en eso? ¡Qué cosa! Solo sigan marchando hacia adelante. Vayan a la tierra prometida. Nosotros vamos en camino a la tierra prometida. Seguro. Amén. No tomen solo una sola cosa. Digan, bueno, nosotros solo has hablado en lengua. Bueno, entonces tú no tienes una gran bendición hasta que tú te recibas eso. Bueno, ustedes deberían estar 1,000,000 millas más adelante de eso, en el camino ahorita. Seguro. Cosas más grandes, expectaciones elevadas. Seguro que sí. Amén, amén. Párrafo 39. Ahora nos damos cuenta, ahora que a Bartimeo le habían dicho que los días de los milagros ya habían pasado. Así que él dijo, bueno, ¿qué si yo hubiera estado aquí y en el lugar de oír a ese hombre quien le él mismo se llamó en este día el siervo de Dios? ¿Y qué fue eso que él dijo? ¿Que iba allá para ver? ¿Tocante a qué? Me pregunto qué es lo que está sucediendo allá en la ciudad. Bueno, de todas maneras, los días de los milagros ya pasaron. Y esa es la clase de siervos que Jehová tiene hoy. Hay mucha diferencia de lo que era Elías y Eliseo. Ahora, si yo hubiera estado sentado en esta piedra cuando Elías y Eliseo pasaron por allí, yendo hacia el Jordán, y no fue sino un poquito más adelante de donde yo estoy sentado, que ese gran profeta se quitó su saco, su manto, lo dobló y golpeó el Jordán y las aguas se apartaron. Amén. Cientos de años después de que Josué había hecho la misma cosa. Amén. Eso mostró que Jehová todavía era el mismo mientras él puede hacer que alguien crea que él es el mismo. Sí. Párrafo 40 para terminar. Luego, después de que él había cruzado al otro lado, miren, él estaba agotado. Él había peleado con Jezabel y ellos al grado que él estaba tocante a su pintura y conducta, al grado que él estaba cansado y él se iba al hogar. Y así que el profeta joven tuvo que tomar su lugar. Así que él sabía que solo al cruzar al otro lado del río, allí había un carro atado a algún matorral, allá en alguna parte. Y él iba a tomar un paseíto arriba al hogar. ¿Ven? Pero el profeta joven estaba observando atentamente su nuevo ministerio, viendo lo que ese anciano estaba haciendo. Pues él sabía que tenía que tomar su lugar. Así que el profeta joven captó su visión y lo vio ascender. Tomó su manto que le arrojó. Levantó el mismo manto y golpeó el Jordán. Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Oh, hermano. Y se abrió otra vez. Correcto. ¿Dónde está el Dios de Pentecostés? Aleluya. ¿Dónde está el Dios que estuvo en Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa al ministerio hoy día en las iglesias? Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado el 15 de febrero del año 1961, párrafo 41 al 50. Hermana Rosalia, por favor. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Hijo de David, ten misericordia de mí, párrafo 41. Me imagino que ustedes leyeron ese reporte en el periódico que me acaban de enviar. Alguien aquí de la iglesia me lo envió, que decía que ese ministro episcopal de aquí dijo que el nacimiento virginal solo era un mito y que no había tal cosa como el huerto del Edén y todo de esa índole. Ese hombre no pertenece detrás del púlpito. No, señor, miren,
Ese es el problema con eso hoy día. Eso es lo que la gente muy educada de esa clase se para allá arriba y tiene tanta educación que no tiene el suficiente valor como para saber cómo mantenerlo. Eso es todo. Lo que necesitamos hoy, Pablo dijo, yo no fui a vosotros con palabras persuasivas o con educación. Yo fui a vosotros en la simplicidad, con el poder y la demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe esté fundada en la resurrección y el poder de Dios, y no en algunas palabras delicadas o algo de algún así llamado obispo o algo. 42. Ahora nos damos cuenta que un poco después, mientras Bartimeo se quedó sentado allí, un poco más de tiempo, preguntándose qué sucedería, entonces él también recordó que un poco más adelante, no más allá de 500 yardas, 455 metros, de donde él estaba sentado, ese gran Josué, oh hermanos, ese gran siervo de Dios que tomó el lugar de Moisés, que cruzó el Mar Rojo y que cruzó también solo con dos del grupo antiguo allá en el desierto, los que creyeron que ellos podían poseer la tierra. Ellos miraron la palabra de Dios, ellos creyeron la palabra de Dios. 10 de ellos dijeron, oh, no la podemos poseer. Parecemos langostas al lado de ellos. Las ciudades están todas fortificadas. Es imposible hacerlo. Pero ese hombre no dijo eso. No, señor hermano. Él dijo, somos más que poderosos para poseerla. ¿Por qué? Depende de lo que ustedes están mirando. Si ustedes están mirando a su mano inválida, se quedará de esa manera. Si ustedes están mirando a su tumor, permanecerá de esa manera. Quiten su mirada de eso. Miren a la promesa de Dios. Depende de lo que ustedes estén mirando. Los cristianos miran al invisible. Abraham llamó las cosas que no eran como si fueran, porque Dios dijo que eran. De esa manera los cristianos verdaderos lo hacen. No importa lo que el mundo diga, ni cómo se mire, eso no tiene nada que ver con ello. Es lo que Dios dijo al respecto, lo que cuenta, ¿sí? ¿Qué era? 43. Dios les dijo allí en Egipto, yo les doy esa tierra, pero él no dijo, yo iré allá y los echaré a todos fuera, adornaré las casas y colgaré las cortinas y todo, para que todos ustedes solo se muden allí. No, no, ellos tenían que luchar por cada pulgada de terreno que tomaran. Correcto, peleando y poseyendo peleando por cada pulgada. Pero él dijo, todo lo que la planta de vuestro pie pisare, eso es posesión. Las huellas son posesión. Esa es la misma cosa que es hoy día. La sanidad divina nos pertenece. El Espíritu Santo nos pertenece. Es nuestra propiedad. Pero ustedes pelearán por cada pulgada de ellos. Sí, señor. Pero hermano, las huellas son posesión. Solo continúen peleando. Poséanla. El diablo dice, los días de los milagros ya pasaron. Ustedes digan, tú eres un mentiroso. Dios dijo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Poséanla. Todo lo que la planta de vuestro pie pisare, eso es posesión. Correcto. 44. Josué cruzó al otro lado del río con ellos. Acampó allá. Oh, dijo el ciego Bartimeo, ¿qué si yo hubiera vivido en aquel día? Bueno, tan pronto como yo hubiera visto a esos sacerdotes caminando y a Josué con su espada en alto, cruzando, bueno, yo hubiera ido allá y me hubiera postrado y dicho, gran Josué, ora por mí. Y yo creo que yo hubiera recibido mi vista si ese gran hombre hubiera orado por mí. Seguro, pero ay de mí, Josué se ha ido. Y Dios, creo yo, que se ha ido. Y todos los días de los milagros ya pasaron, como dice nuestro sacerdote. Así que no hay esperanza. No hay nada que yo pueda hacer. Así que sin esperanza. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Después que ellos rodearon los muros de Jerusalén por muchos días, un día Josué, ese gran guerrero, iba dando un paseíto una tarde, estudiando la estrategia de cómo poseer esos muros de Jericó. ¿Cómo es que lo iba a hacer? Él vio ese cordón de grana
de Raab colgando allí. Él iba a perdonar esa casa, la estaba observando y de repente él miró, parado allí delante de él, y ahí estaba otro hombre con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y corrió a encontrarlo, lo desafió en un duelo. Él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, yo soy el príncipe de Jehová, de su ejército. Josué tiró su espada, se quitó su yelmo y se postró a sus pies. El ciego Bartimeo ha de haber dicho, oh, si tan solo hubiera vivido en aquel día, yo hubiera corrido hacia ese príncipe del ejército de Jehová y le hubiera hablado. No tenía la menor idea que ese mismo príncipe no estaba más lejos que 100 yardas de él, 91 metros. Pasando por la ciudad en ese momento, el príncipe del ejército de Jehová pasando por la ciudad. 45. Ustedes saben, es cuando empezamos a pensar tu cante a él, cuando él aparece. Fue cuando Cleofas y ellos iban pensando tu cante a él, cuando él les apareció. Siempre es cuando que la meditación de mi corazón y que todos mis pensamientos y que todas mis alabanzas, que todo lo que soy medite en ti, Señor, día y noche. Esa es la manera que hacen que Dios se acerque a ustedes. Dejen de pensar tocante a lo que están haciendo los de apellido Johnny y lo que ustedes van a hacer la próxima semana. Y todas esas cosas, solo manténganse, solo dejen. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy, ¿correcto? Sigan caminando, sin importar si la escuela lo enseña o no. Si no saquemos al maestro y solo sigamos adelante creyendo en el Señor, ¿ven? Mantengan sus meditaciones en Dios. Piensen en estas cosas. La Biblia dice, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar. Para los 46. Bueno, nuestros pensamientos siempre son negativos. Venimos a la fila de oración. Yo me fijo que vienen a la fila de oración. Oh, sí, si él me dijera, esto es esto. Oh, hermanos, ustedes nunca recibirán nada así. No, ustedes son muy negativos para empezar. Vengan igual que... Venid a la fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de pecado. Eso es, vengan con fe, creyendo. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no voy a pasar por la fila de Oral Roberts, luego por la fila de la oración de Tommy Heath, luego por la fila de oración de Osborne y la fila de oración de Hallen, la fila de oración de Branham, la fila de oración de fulano de tal, ir a esta iglesia y a aquella iglesia. Bueno, ustedes sencillamente están desperdiciando tiempo. Eso es todo, eso es todo. La cosa que deben hacer es solo decir y convencerse que es Dios. Y Dios así lo dijo. Y yo voy a cumplir con sus requisitos y eso lo concluye para siempre. Amén. Dios así lo dijo. Ir a mi pastor, decir, pastor, la Biblia nos dice que llamemos a los ancianos para orar y que nos unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Eso es todo lo que yo tengo que saber. Amén. 47. Yo recibí una carta de una mujercita en Alemania no hace mucho tiempo. Ella había estado inválida como por 15 años, con artritis. No se podía mover. Yo le envié un pañuelo. Nosotros enviamos miles de ellos por mes, y así que ella recibió esta cartita, y nosotros tenemos una cadena de oración por todo el mundo. Así que ella leyó eso y dijo, bueno, dice aquí, si su pastor no está allí, o si él es un incrédulo, no lo llame, ¿ven? Pero si hay un vecino en alguna parte que sí es un creyente, llame al creyente, confiese todas sus faltas, pida a Dios que la perdone por todo lo que usted hizo, enmiende todo, luego ore, ponga el pañuelo en su ropa interior, sobre su corazón, luego crea. Así que ella cumplió todos los requisitos que le fueron enviados a ella. Y cuando lo hizo, ella puso su mano sobre su corazón. Ella dijo, mira demonio,
tú ya has estado en mí por mucho tiempo, sal. Y ahí ella se fue caminando. Así de sencillo, sencillamente así de sencillo para creer. 48. Allá en Arizona estuvimos con los indios apaches. Yo siempre sentía lástima por los apaches. Y esa noche ahí estaban ellos afuera y parecían como un ejército sentado allí. Y les empecé a hablar tocante al Señor. Y ustedes saben, el indio es un hombre algo raro. Él es como una mula. Él no come de la paja equivocada, mejor dicho, de la casilla de establo equivocada. Así que él lo escuchó, él pensó al principio que era falso, y entonces él trajo, yo dije, llamé la fila de oración. Bueno, yo oí a alguien allí gritar, ¡Gloria a Dios! Eran mis amigos latinos. Yo sabía que ellos hubieran tenido una fila de oración si ellos hubieran estado allí para eso, porque ellos siempre tienen fe para creer. Así que ellos estaban, pero esto era únicamente para los indios. Y miré para todos lados allí. Y la primera cosa, la mujer de la Asamblea de Dios allí tenía una pequeña misión. Yo estaba parado sobre unos escalones así, y todos ellos estaban sentados afuera alrededor. Era un panorama hermoso, así que ella tenía algunos allí adentro. Ellos trajeron la primera mujer, tan pronto como ella salió, grandes y anchas muñecas. Ella traía en su espalda a un bebé, un niño pequeño indio allí atrás, y yo la miré y pensé que traía de encontrar favor. Perdón. Y pensé que trataría de encontrar favor. Yo dije, ¿qué si me da el bebé? Ella rehusó eso, así que yo solo estaba captando su mente. Bueno, yo dije, bueno, al intérprete, yo le dije, ella tiene una enfermedad venérea, pero es... Y así que el intérprete dijo eso. Ella me miró muy fijamente. Yo dije, mire, no fue causada por vivir inmoralmente, sino por la manera que ella tuvo que vivir en suciedad y la inmundicia de esa manera. Bueno, ella meneó su cabeza afirmando que era correcto. Lloré por ella. 49. El siguiente caso fue de glaucoma de los ojos. Los indios tienen mucho de eso. Lloré por ese. La siguiente que salió fue una niñita y mantenía su cabeza así, inclinada. Y yo dije, mire, ella era una niña pequeñísima, como así de grande. Sucedió que ella era hija de uno de los jefes. Yo dije, mire, la niñita, yo dije, ella tuvo una fiebre y la fiebre le produjo su sordera y su mudez. Ella no puede hablar ni oír. Y el intérprete dijo eso, y la madre dijo que eso era correcto, que toditito era correcto. Esos indios entonces empezaron a mirar uno al otro. Ustedes saben, ellos empezaron a ver algo que nunca habían visto. Así que yo dije, miren, yo no puedo hacer que la niña hable y oiga. Eso se requiere a Dios, yo dije, pero esto es solo la señal que Él está aquí, que su presencia está aquí. Él nos tiene ungidos. Así que yo tomé a la niñita de la mano. Yo dije, Padre Celestial, ellos no interpretan la oración. Yo dije, que este espíritu sordo y mudo deje a esta niña. Y yo me incliné hacia ella e hice esto. El hermano Branham palmea sus manos. Y ella volteó y me miró con esos grandes ojos negros. Y dije, tú di, alabado sea el Señor. Ella hizo, El hermano Branham imita a la niña, algo así. Yo dije, ella hablará mejor. Su madre dijo, habla bastante bien ahorita. Y se fue. Así que entonces, habla bastante bien ahorita. 50. Entonces la siguiente fue una madre. Luego el siguiente fue un muchachito que salió de allí. Y yo dije, bueno, ¿cree usted que Dios... ¿Habla usted inglés? No, ella no hablaba inglés. Yo dije... ¿Cree usted que Dios sanará al pequeñito? Y ella se agachó y tiró de arriba de la cabeza de él. Ellos son muy bruscos, ustedes saben. Y su cabellito estaba tan grueso como un crin de caballo. Y así que lo agarró así. Yo dije, él tiene los ojos bizcos. Pero cree que Dios, ella oyó al intérprete decir, ojos bizcos. Así que ella lo tomó de la nuca y tiró de su cabecita hacia atrás.
y sus ojitos estaban ahí de esa manera. Yo dije, mire, si usted cree que Dios enderezará sus ojitos, yo dije, entonces Dios lo hará. Y así que el intérprete, yo dije, mire, dígalo para que ellos no tienen oraciones ni puntuación. Ellos empiezan muy bajo y van alto, alto, luego bajo. Ellos solo, ustedes saben cómo son los apaches, ellos son unos indios algo bruscos. Así que entonces dijo, sí, que creería. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Longview, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, yo levanté al pequeñito. Era como tratar de tomar un bronco. Y yo tenía un pedazo de chicle y se lo puse debajo de su nariz para que lo oliera, como usted sabe. Luego lo levanté así, lo abracé, tenía al muchachito en mis brazos, así. Yo dije, no interprete esto. Yo dije, Padre Celestial, esta pobre gente, estos son los verdaderos americanos. Y eso es correcto. Nosotros no somos americanos. No, no somos americanos. Nosotros somos extranjeros que vinimos y le quitamos la tierra. Ellos son los verdaderos americanos. Dios le dio esta tierra, nosotros se la quitamos a ellos. Yo pienso que es una mancha en la bandera de la manera que los tratamos. Correcto. Enviamos dinero allá, a Japón y a todos esos lugares para que nos destruyan. Y nuestros indios están aquí muriéndose de hambre. Eso no es correcto. Seguro que no es correcto. Párrafo 52. Y entonces miré y el pobre muchachito, yo lo tenía reclinado sobre mi hombro. Yo dije, Señor, permítame hallar favor con esta gente. Endereza los ojos del muchachito. Yo estaba observando así y vi una visión aparecer ante mí. Sus ojitos estaban derechos. Yo dije, ahora, él tenía su cabeza reclinada sobre mi hombro. Yo le estaba dando palmaditas. Yo dije, ahora, para todos ustedes. Cientos y cientos estaban sentados por todas partes. Yo dije, ahora si los ojos de este niño no están derechos, entonces yo soy un falso profeta. Ven, si se enderezan, entonces yo les he presentado a ustedes a Jesucristo. Yo no puedo evitar lo que el gobierno les hace a ustedes. Yo dije, pero yo sé que Jesús lo tratará bien. Ahora, ven. Ustedes vean si esto es correcto o no. Yo volteé su cabecita hacia ellos. Ustedes hablan de una fila de oración. Yo tuve una en ese momento. ¡Qué cosa! Hubo una estampida. Párrafo 53. Y luego la siguiente que venía era una india anciana y ella venía con una... Ella era la que seguía. Y, ¡oh! Ellos tenían, un solo tenía... Uno no les podía ganar y estaba allí una india anciana que salió. Ella venía con dos palos de escoba, con una pieza de tela envuelta en la cosa que traía debajo de su brazo aquí, y ella estaba tratando de salir. Y había un muchachito indio que se había metido allí y se estaba tratando de meter adelante de ella. Y no lo podíamos hacer entender porque él no podía hablar inglés. Y el hermano Mori, muchos de ustedes conocen al hermano Hatch, él lo agarró y se lo llevó cargando. Y me fijé en la anciana. Ella se venía acercando de esa manera. Ellos entonces estaban creyendo, ¡oh, ustedes hablan de una fila de oración! Así que ahí venía muy así y yo le observaba y ella estaba usando esos dos palos de escoba como muletas así. Y ella ponía un pie adelante, ustedes saben, y lo asentaba y luego el otro así, apenas se podía mover. Me imagino que ella tenía 80 años de edad y me miró cuando se acercó y esas grandes y profundas arrugas en sus mejillas. Mi madre es cruzada de India. Yo no sé si ustedes saben eso o no, pero ella también tenía esas grandes y profundas arrugas. Y miré cuando ella se acercó así. Y las lágrimas salían rodando de sus ojitos de apariencia pálida. Yo pensé, es la madre de alguien. Y ella solo me miró de esa manera. Y yo pensé, yo, cuando yo
Antes que yo orara por ella, yo pensé, ¡oh, Dios! Mira esa pequeña barbilla temblando, así de la anciana. Ella me miró, ella se empezó a sonreír. Ella solo cogió una muleta y la puso con la otra y me las dio. Y se fue caminando, bajándose de la plataforma. ¡Sí! ¡Ven! Fe sencilla de solo creer. Párrafo 54. Yo iba a tratar de orar por todos, pero, oh, hermanos, era como las... Yo tuve que parar el discernimiento entonces. Así que como a las 3 o 4 de la mañana, ellos venían pasando mojados, así que hasta aquí arriba, tan mojados como podían estar. Y yo dije, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Dijo, oh, bueno, ellos pensaron primero que usted era falso. Él dijo... Ahora, dijo, ellos están yendo al desierto y están trayendo a sus amados. Ellos están yendo hasta el vado. Ellos están cruzando con ellos, vadeando el río de esa manera. Así que ahí venía un hombre anciano, canoso. Y él estaba en un tablón que tenía dos palos atravesados. Y él tenía sus piernas sobre los dos palos y sus brazos sobre los dos palos. Y estaba temblando de esta manera a causa de la parálisis cerebral. Y así que allí estaba un hombre fuerte y alto, parado allí, bien parecido, un indio fuerte y alto. Sus labios tan azules como pueden estar y mojado. Y yo dije, ¿no tiene usted miedo que le dé pulmonías? Él dijo, no. Yo dije, ¿habla usted inglés? Dijo, poquito. Y dije, ¿no tiene usted miedo que le dé pulmonía? No, dijo, Jesucristo me cuida, yo traje a mi papá. Yo dije, ¿es aquel su hermano? Sí. Yo dije, si yo oro por él, ¿piensa usted que sanará? Sí. ¿Habla él algo de inglés? No. Yo dije, pásenlo. Párrafo 55. Ellos lo pasaron. Yo puse mis manos sobre él. Su cabeza estaba temblando así. Yo dije, padre, él trabajó muchos días duros por estos muchachos. Ellos lo han honrado a él ahora, trayéndolo, cruzando el río a esta hora de la mañana para que se ore por él. Yo te pido que tú lo sanes. Y yo dije, llévenselo, traigan el que sigue. Cuando menos pensé, oí a todos gritando, a voz en cuello gritando. Miré y el anciano traía el tablón sobre sus propios hombros, yendo por él allí, moviendo sus manos de lado a lado a todos así. Eso es lo que es. Solo es fe sencilla para creerle a Dios. No es un abracadabra, solo es fe de niño, ¿ven? Nosotros nos desviamos mucho de ello tratando de explicarla. ¡Solo créanlo! Párrafo 56. Correcto. De esa manera es con ese grande y poderoso príncipe del ejército de Jehová. Él estaba allí esa noche, igual que estuvo allá. Y ustedes saben, hay algo tocante a eso. En donde está Jesús, ustedes siempre oyen mucho ruido. Yo no sé por qué, pero es de esa manera. En donde quiera que ustedes encuentren a Jesús, encuentran mucho ruido. Empujando y gritando. Y algunos de ellos gritando una cosa, ¡Osama! ¡Osana! Al profeta de Galilea. Otros diciendo... ¡Fuera con el impostor! ¡Échalo fuera de esta ciudad! Nosotros no lo queremos aquí. Y algunos le arrojaban fruta podrida y probablemente huevos de la misma manera. Ustedes saben, y comportándose así. Y él dijo, ¿quién va pasando por allí? Dijo Bartimeo, ¿quién es el que va pasando por allí? Y ellos lo atropellaron y lo empujaron hacia atrás. Y quizás después de un rato ellos lo tumbaron al empujarlo. Él se sentó, llegó a tientas otra vez a su piedra. Él oía a alguien diciendo, uno estaba a favor de él, otro estaba en contra de él. Es de la misma manera hoy día. Algunos están a favor de él, otros en contra de él. Directamente él oyó a ese sacerdote al que había oído al entrar. Diciendo, oye, tú, profeta. Tú, el que dices que resucitaste a un hombre muerto llamado Lázaro. Nosotros tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Veamos que vayas allá y resucites uno. Nosotros te creeremos. Hasta que tú hagas eso, tú eres un falso profeta. Él dijo, ese es el mismo hombre que me dijo que él iba allá a detenerlo. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Ven. 57.
Y él dijo, alguien dígame, alguien ayúdeme, ¿por qué? ¿Quién va pasando por allí? ¿A qué se debe todo este ruido? Nadie lo escuchaba a él, y después de un rato, ha de haber sido una mujer joven, ella vio al pobre hombre tirado allí y ella lo levantó. Ella dijo, señor, ¿está lastimado usted? No, señorita. Dijo, yo quisiera que usted me dijera, ¿de qué se trata todo ese ruido? Oh, ella dijo, Jesús de Nazaret pasa por aquí. Bueno, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿No es usted israelita? Sí, soy. Bueno, mire usted, yo soy una sierva de Jesús de Nazaret. Miren, hay algo tocante a los siervos de Jesús de Nazaret que siempre están dispuestos a ayudar a alguien que está en necesidad. Ven. Ellos siempre están dispuestos a detenerse y ayudar a alguien que está en necesidad. Los siervos de Dios hacen eso. Ella dijo, yo soy una creyente de Jesús de Nazaret. Ahora, mire usted, este Jesús de Nazaret es el hijo de David. El hijo de David. Bueno, yo recuerdo, yo estaba sentado aquí pensando y mi madre me dijo que algún día vendría el hijo de David. Sí, ese es él, el profeta de Galilea. ¿Un profeta? 58 el párrafo. Sí, dijo, ¿recuerda usted a ese hombre de aquí, de esta ciudad llamado Zaqueo, el hombre de negocios? Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, él me ha dado antes monedas. Bueno, esta mañana conoce a Rebeca, su esposa. Sí, yo recuerdo a Rebeca. Bueno, Rebeca había estado orando, sabiendo que Jesús iba a venir a la ciudad. Bueno, ella estaba orando de que su esposo lo recibiera a él como el Salvador. Sí, continúe hablando. Bueno, esta mañana Zaqueo lo fue a ver y él no quería que Jesús lo viera. Así que corrió a la esquina de la avenida Aleluya y él caminó Gloria aquí. Y él cogió el bote de basura y lo puso allí. Y se subió a un sicómoro y se sentó en la horqueta de dos brazos. Y Rebeca le dijo que mira, tú eres un judío y tú sabes que cuando venga el Mesías, él va a ser un profeta. Él va a ser un Dios profeta, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como a mí. Pero usted sabe, usted conoce a Zaqueo, que tan bueno. Él es uno de los hombres de negocios aquí en la ciudad. Y él es muy amigo de los, él y el rabino juegan baraja juntos. Y ellos tienen su, usted sabe, su las cosas van muy bien. Así que ellos, el rabino y todos ellos han dicho que no crean a ese hombre, porque él no es un profeta. Párrafo 59. Así que Zaqueo quiso ver si él lo era. Así que él se subió a ese árbol y agarró todos los brazos y se cubrió con todos ellos. Así él mismo se ocultó. Y también él se cubrió con una hoja grande de palma, la cual él iba a levantar para poder verlo cuando él diera la vuelta allí en la Avenida Gloria. Usted sabe, para verlo al pasar por allí. Así que él se sentó ahí en el árbol todo encaramado y nadie sabía que él estaba allí arriba. Y él dijo, bueno, yo veré si él es un profeta y lo miraré en su cara y sabré si él es un profeta o no. Yo sé cómo un profeta se debe mirar. Y al dar vuelta a la esquina venían todos los discípulos. Y ahí venía el corpulento pescador diciendo, ¿se pudieran hacer a un lado, por favor? Nuestro maestro está muy cansado. Lo sentimos mucho que tengamos que hacer esto. Pero ¿se pudieran hacer a un lado solo un momento y permitir que él pase? Él va a donde Levinsky para cenar, así que ustedes tendrán allá al restaurante, ¿ven? Así que ustedes se van a tener que hacer a un lado. Lo siento que tengamos que hacer esto, pero yo espero que no haya uno de apellido Levinsky aquí. Así que esto, entonces, de todas maneras, yo solo, les dije que solo era un drama, así que iban pasando y diciendo, háganse hacia un lado, solo un poquito, y ahí venían los otros. Párrafo 60 por último. Y él levantó su hoja y miró. Él dijo, ajá, ¿quiénes son ellos? Oh, esos deben ser sus discípulos de los que Rebeca me habló. Ajá, esperaré un momento. Luego, después de un rato, él levantó la hoja otra vez. Dijo, bueno, veamos si estoy bien cubierto. Sí, estoy sentado en una horqueta. Eso es en donde dos caminos se unen. Y allí es en donde mucha gente se sienta. Donde se unen el camino de ustedes y el de Dios. Correcto, tiene que hacer
una decisión allí mismo. Así que él estaba sentado en ese brazo, usted sabe, y él miró y después de un rato, él vio como un espacio vacante. Y después de un rato, él miró que venía dando la vuelta de la esquina. Él levantó su hoja muy cuidadosamente y miró, se asomó por debajo de la esquina de ella. ¿Y saben qué? Él lo miró a él en la cara y tan pronto como él lo vio a él en la cara, él dijo, hay algo un poco diferente tocante a ese hombre. Lo puedo oír de la manera que él habla. Y cuán compasivo él es. Él es diferente. Pero usted sabe, yo tengo que saber si él es un profeta. Porque si él no es un profeta, entonces él no es el Mesías. Porque Moisés nos dijo que el Mesías sería un profeta. Así que yo le he puesto una trampa ahora. Lo puedo ver muy bien. Voy a regresar y le voy a decir a Rebeca, ¿sabes qué? Yo sé lo que voy a hacer. Voy a brincar de este árbol y verdaderamente decirle lo que yo pienso. Ustedes saben cómo. Creo que yo le diré que todos los días de los milagros ya pasaron, porque Levinsky así lo dijo, y todo el resto de ellos, el rabino Jones y todos ellos dijeron eso, ven ustedes. Así que yo lo sé, creo que yo lo haré, pero es mejor que me quede quieto porque estoy muy bien cubierto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Hijo de David, ten misericordia de mí. Del año 61-02-15. Párrafo 61. Así que él caminó, dijo, y ¿cómo se llama usted, señor? Yo soy Bartimeo. Bueno, Bartimeo. El señor caminó hasta que llegó debajo del árbol, y cuando él llegó debajo del árbol, él se detuvo, miró hacia arriba, dijo, Zaqueo, desciende ahorita, yo voy a casa a cenar contigo. Bartimeo, ¿pudiera usted creer que ese es el hijo de David? Oh, sí, eso es lo que él era. ¿Dónde está él? Él va muy adelante por la calle ahora. Él se puso de pie de un salto y arrojó su saco al suelo. ¡Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Ten misericordia de mí! ¡Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Sí, ten misericordia de mí! Su última oportunidad. Allí estaba él pasando por allí. Él ya había pasado por allí. ¿Y cómo podría huir a ese pobre hombre ciego, insignificante? Y la gente dijo, siéntate, siéntate, no estés gritando de esa manera, siéntate, él ya pasó. Entonces, ha de haber sido que Bartimeo dijo, él es el Mesías, yo sé que él lo es. De la única manera que yo seré capaz de hacer contacto con él ahora, si él ya está allá, yo sé que Él es el Mesías. Cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. Sabemos que Él será un profeta. Así que Él se ha de haber arrodillado y dicho, Jehová Dios, si ese es el Mesías, entonces ese es tu Hijo. Te pido que tú lo detengas. Oh, deja que Él tenga misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. ¿Qué fue eso? No lo detuvo su voz, sino que su fe lo detuvo. Fíjense bien, tu fe te ha salvado. Ven, párrafo 62. Fíjense bien, con todas las cargas del mundo, él iba directamente a Jerusalén para ser crucificado. Él lo sabía, todas las cargas y los pecados del mundo, todo pecado que se había cometido o que iba a ser cometido, estaba sobre él. Piénselo, sobre su corazón. Aún los
huevos y las frutas y cosas que le arrojaron a él, toda la gritería de ven aquí, resucita algunos muertos, muéstranos un milagro, que te veamos hacer esto y esto, si tú eres el Mesías, veamos. Ese montón de la Asociación Ministerial de Jerusalén, ven ustedes, o mejor dicho, de Jericó, que te vamos a hacer algo, ven. Les dijimos, a ustedes no vale la pena, él no les hace caso a los demonios y todavía no les hace, ven ustedes, así que él solo obra a medida que el Padre se lo muestra a él. Él dijo, párrafo 63, pero ese ciego mendigo allá diciendo, oh, hijo de David, él se detuvo, hermano, me gustaría predicarles a ustedes en alguna ocasión. Y él se detuvo, sí, señor, él se detuvo. Y cuando él se detuvo, él volteó ahora su voz. Él no la oyó, por supuesto que no, pero su fe lo detuvo a él. Y ellos lo llevaron a él. Él dijo, ¿qué quieres que haga? Él dijo, maestro, que recobre mi vista. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ven, si él tuvo la fe suficiente para detenerlo a él, la fe para tocarlo a él. ¿No ven cómo eso se compara con el resto de la escritura? La congregación dice amén. Ven, si él tuvo la fe suficiente para detenerlo a él, bueno, entonces él tuvo la fe suficiente para aceptar su sanidad. Tu fe te ha salvado, tu fe lo hizo. Y él se fue caminando con su rostro hacia Jerusalén. Oh, hermano, yendo hacia Jerusalén, yo puedo ver al ciego Bartimeo parado allí diciendo, él me dijo que mi fe, ¿cuál fe? La fe con la que yo creo que él es el Mesías. ¿Cómo pudiera él haberme oído cuando yo estaba sentado muy allá a 200 o 300 yardas, 182 o 273 metros, respectivamente, junto a esa pared, y con todos ellos gritando y alborotando y actuando de la manera que ellos lo estaban? ¿Cómo? Bueno, yo tenía la fe suficiente para creer y lo detuve. Y él me dijo, mira, yo puedo ver mis manos. Y la Biblia dice que él lo siguió entonces, regocijándose y alabando a Dios. La fe de un solo ciego mendigo lo detuvo a él en una misión tal como esa. La fe de una sola persona aquí esta noche lo puede traer a él de la gloria. Aquí, a este edificio, seguro que lo hará. Él los puede sanar a ustedes. Él les puede dar a ustedes la liberación. Párrafo 64. Yo leí una pequeña historia sobre Bartimeo el ciego antes de terminar, pues mi tiempo ha terminado, pero solo me gustaría decir esto antes de terminar. Y hallaremos el llamamiento al altar. Ahora, fíjense en solo un momento. Yo leí una historia, quizás fue ficción, quizás lo fue, yo no sé, pero yo estaba leyendo de Bartimeo el ciego que decía que él había estado ciego desde que era un jovencito, cuando quedó ciego, pero él estaba casado y tenía una esposa y una niña de cabello rizado, la cual nunca había visto en su vida. Y dicen que una noche se enfermó y ellos cuentan, la historia lo cuenta, que él tenía dos tortolitas que llevaba allá. Ellas daban marmoritas una sobre la otra y eso traía la atención de los que pasaban por allí, y ellos observaban a esas palomitas dar marmoritas una sobre la otra y la gente se detenía y se reía y un ratito y luego le daban una moneda. Esa es la manera que todavía lo hacen. Párrafo 65. Y así que su niñita se enfermó. Ellos tenían un médico allá y el doctor dijo, bueno, dijo, la fiebre está muy alta en la niña. Yo no creo que la niña va a vivir, Bartimeo. No tenemos nada para quitar esa fiebre. Así que yo no creo que la niña va a vivir. Y dice que Bartimeo se salió al lado de su chocita de adobe y se paró allá afuera y le dijo, Jehová, si tú sanas a mi niñita,
y no las dejas morir, yo te prometo que mañana yo te ofreceré como sacrificio a mis dos tortolitas. ¿Ven? Es algo que ustedes tienen que ceder. La gente piensa hoy que es solo porque ellos hacen una cosita. No. Es algo que realmente duele. Algo que ustedes tienen que excavar muy profundo para conseguirlo. Esa es la clase de Dios. Esa es la clase que Dios ve. Yo te daré mis dos tortolitas y seguiré adelante sin ellas. Y dice que la mañana siguiente la fiebre desapareció. Él fue y ofreció las dos tortolitas. Párrafo 66. Dice que fue un tiempo después. Su esposa se enfermó gravemente. Y así que vino el médico y dijo, bueno, creo que ella va a morir. Yo no creo que sanará. Bartimeo, después de estar deteniéndola por un tiempo, él dijo, no, mi medicina no la ayudará, ella va a morir. Así que él se salió de la casa otra vez. Y ustedes saben, de esos perros que guían a la gente hoy, no recuerdo cómo los llaman. Alguien dice perros para ciegos, perros para ciegos. Ellos los guían, pero en lugar de perros, en aquellos días dicen que eran corderos los que los guiaban. Y así que Bartimeo tenía un cordero para ciegos. Así que él le dijo, Señor, si tú sanas a mi esposa y no permites que muera mi preciosa compañera, bueno, yo te prometeré que mañana yo te ofreceré mi cordero. Y al día siguiente su esposa estaba mejor. Así que él iba rumbo para ofrecer el cordero. Y dice que el sacerdote dijo, ¿a dónde vas tú, ciego Bartimeo? Él dijo, voy a ofrecer mi cordero como sacrificio a Jehová. Yo le prometí a él que le daría mi cordero porque él sanó a mi esposa. Él dijo, ay, Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero. Dijo, yo te daré dinero para que vayas y te compres un cordero y luego ofrezcas ese cordero. Cómpralo de los cambiadores allá en los atrios de afuera. Párrafo 67. Él dijo, oh, sacerdote, eso es bondadoso de parte de usted, pero yo nunca le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a él este cordero. Yo traeré a alguien más. Yo haré una buena acción, pero ¿qué de usted mismo? ¿Ve? Yo le prometí a Dios este cordero. Yo le prometí a Dios que si él únicamente me mostraba su presencia, yo le creería con todo mi corazón. No que la señora Jones le creería a él, sino que yo le creería a él con todo mi corazón. Eso es, ¿lo ven? Yo no le prometí a él un cordero, sino este cordero. Él dijo, Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero. Ese cordero son tus ojos. Él dijo, sí, si yo cumplo mi promesa a Jehová, Dios proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. En esa mañana fresca de primavera, Dios había provisto un cordero para los ojos de ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia, mi aleluya. Hermoso. Párrafo 68. Ese mismo cordero es provisto para todo pecador y para todo enfermo. Dios ha provisto un cordero para nuestros ojos espirituales, aleluya, y nuestros ojos físicos, para nuestra condición física, para nuestra condición espiritual. Él es Jehová Jireh, que ya ha provisto un cordero para nuestra ceguera, para que pudiéramos, que viendo el mundo ya no lo pudiéramos ver, y lo miramos a él, que estando enfermos, que nosotros podríamos saber que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Hay un pecador aquí que le gustaría decir, hermano Abraham, recuérdeme, yo clamo, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo quiero recibir mi vista espiritual. Yo te quiero ver como tú eres, el verdadero Hijo de David. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Levantaría sus manos a él. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Allá en el balcón, levante su mano. Diga, yo lo quiero ver a él. Yo, oh, Cordero de Dios. Oh, Hijo de David, Dios lo bendiga, mi hermano, muy allá atrás en el balcón. Párrafo 69. ¿Alguien más, alguno de los jovencitos? Oigan,
mi historiecita tocante a Bartimeo cuando él era joven. Ustedes saben, la madre de ustedes tal vez lo dedicó a Dios también cuando ustedes nacieron. Ven, Bartimeo finalmente cumplió la comisión que Dios había trazado para él cuando su mamá lo dedicó. Que sea esta noche que los ojitos de ustedes se abran, jovencitos, y que ustedes vean el Cordero de Dios. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Levantaría su mano a alguien más? Ten misericordia de mí, hijo de David. Dios bendiga a esta niñita, Dios bendiga a esta jovencita, Dios bendiga a esta dama sentada aquí, Dios bendiga a este muchachito aquí. Hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre acá, si Dios los bendiga. ¿Alguien más a mi derecha? Hijo de David, ten misericordia de mí. La fe de ustedes puede tocar a él, tocarlo a él. Lo puede traer aquí a ustedes, así como lo hizo Bartimeo. Él no está en... Él se detendrá y dejará el cielo para venir a esta iglesia de la Asamblea de Dios esta noche para mostrarles misericordia. Si ustedes solo tienen la misma fe que tuvo Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Habrá otro en alguna parte del edificio que no ha levantado su mano? Ha habido como unos 10 o 12 que levantaron sus manos, que querrían recibir misericordia. Hijo de David, párrafo 70 para terminar. Me fijé anoche, una niñita está sentada aquí, que parece que tiene como unos 10 años de edad. Ella levantó su mano hace unos momentos. Ella deseaba a Jesús. Es como de la edad de mi pequeña Becky. Me imagino mi pequeña Rebeca que está allá en casa. Y yo me fijé que una niñita vino al frente anoche cuando estaba en el altar. En cuanto ella llegó allí, empezó a hablar en lenguas. Alguien me dijo, algunos de los hermanos, que ella estaba corriendo por toda la iglesia, hablando en lenguas y cantando en lenguas y todo. Como el Señor bendijo a esa niñita. Anímela cuando su corazón está joven y tierno, antes que ella sea atraída por las revistas de historias verdaderas y de la sociedad del mundo, y que se endurezca todo su corazoncito. Me gusta ver que vengan los pequeñitos. Dios, tú dedica tu vida para él. Él hará por algo por ti también, cariño. Él de seguro lo hará. ¿Alguien más ahora antes de que oremos? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 71. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Tenemos un tiempito, continuamos. Hermana Rosaria, por favor, en los párrafos 71 al 73. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 71. Nuestro Padre Celestial, yo te los doy a ti. Ellos levantaron sus manos. Ellos son tus hijos por fe en Jesucristo. Ellos saben que tú estás aquí, Padre. Ellos saben que tú eres el Hijo de Dios. Ellos creen ahora que es porque tú hablaste a sus corazones que ellos están listos para que te reciban como el Salvador de ellos, porque tú tenías que hablar primero. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ahora, Señor, ellos han venido esta noche sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesús. Y como el sacerdote de ellos, o el pastor de ellos, o siervo, yo te pido, Padre, mi oración de fe la dirijo a ti. Para que ellos sepan que están salvos, yo te voy a citar tu palabra. Tú dijiste, el que oye mi palabra, yo la he citado constantemente, la última hora o más. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene tiempo presente, vida eterna, y nunca, nunca vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, eso es lo que tú dijiste. Ellos levantaron sus manos afirmando que ellos lo creyeron, y ellos lo creyeron, ellos lo han recibido. Así que ahora yo sé que tú les has dado vida eterna, y los resucitarás en el día postrero. Tú dijiste que lo harías, tú prometiste que tú lo harías. Y tú eres Dios y tú cumples todas tus promesas. Tus promesas son sí y amén. Así que tú no te puedes retractar de tu promesa. Tú dijiste que tú lo harías y tú lo prometiste hacer. 72. Ahora, Padre,
Te pido que tú les des valor para que sepan que ese espíritu que estaba cerca de ellos diciendo, hijo, tú estás cerrado, tú me deberías recibir esta noche. Yo me detendré en mi ocupadísimo programa y voltearé hacia ti y diré, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Como tú lo has dicho muchas veces, tú se lo has dicho a ellos esta noche, porque ellos han hecho su decisión. Ahora, Dios Padre, te pido que tú no permitas que ninguno de ellos, yo no creo que ellos levantaron sus manos solo por decir que levantaron sus manos. Yo creo que ellos fueron sinceros. Ellos verdaderamente lo hicieron de corazón. Y ahora yo te los encomiendo a ti y pido que tú perdones todos sus pecados. Yo estoy intercediendo por ellos con todo mi corazón. Que tú les perdones sus pecados, de todo pecador aquí, que tú perdones todos sus pecados. 73. Padre, este grupito yo quiero encontrarme con ellos allí en aquel gran día del rapto, cuando nos reunamos, verlos venir corriendo de una nación y de otra nación, reuniéndose. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán primero. Y luego los encontraremos y luego seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Señor, yo sé que tú dijiste eso en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5. El hermano Braja quiso decir 4. Y yo sé que es la verdad y yo me encontraré con ellos antes que nos encontremos contigo. Así que estamos tan contentos por esto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo ya hemos cumplido este compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura para concluir este glorioso mensaje titulado Hijo de David, ten misericordia de mí, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 15 de febrero del año 1961. Vamos a dar gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo decirte, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos das de día a día, Señor? Cuidándonos, protegiéndonos, enviando a tus ángeles, oh Padre. Pese a la circunstancia que tiene esta vida, Señor, sabemos que vivimos poco tiempo. Estamos como peregrinos, Señor, peregrinando este tiempo que tú nos has dado, Señor. Pero queremos siempre, como dice Primera de Juan 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Entonces, si no es esta palabra, no habría nada en este mundo, Padre amado. Tu palabra siendo luz, tu palabra siendo dador de toda dádiva, Señor, entonces creemos que tu palabra es tal y verídica, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, con estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente cada minuto, cada instante, Señor, porque ya no hay tiempo, Señor. El mundo está padeciendo, Señor, pereciendo y cayéndose en pedazos, oh Padre. La política, la ciencia, la tecnología, ya no saben qué más hacer, oh Padre. Ellos también produciendo su fruto, la cizaña, oh Padre. Pero también hay tu palabra predestinada, también manifestando en cada cuerpo, en cada alma, oh Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga. Hermana Vicky, Dios le bendiga, hermana Vicky. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermana. Amén, amén. Shalom, Dios le bendiga, mis hermanas. Hermana Reina, Dios le bendiga, hermana Judith, hermana Erika, Dios le bendiga. Dios bendiga a todos, Dios los bendiga.